Eh, nosotros hemos hecho una metodología donde hay una pregunta general para todos eh, y luego tratamos de eh, sintetizar en algunos casos, y si no dejarlo como estaban, las preguntas que hicieron todos los compañeros eh, vía correo y incluyendo la de los tutores. Así que, eh, solo en aquellos casos en donde venían repetidos los temas, ustedes encontrarán que van a estar el mismo tema, pero sintetizado con tal vez unido a otras ideas para que eh, el, el tema tuviera pues, eh, una, sola, un, una sola pregunta para cada tema. El, el hecho es que hay tantas preguntitas que entonces las dos horas que tenemos programada, tuvimos que dividirla en el tiempo así que a los señores candidatos les vamos a dar cuatro minutos para cada respuesta. entonces eso, vamos a hacer un poco estricto con el tiempo para poder abarcar todos y que todos participen. Si ustedes este son tan buenos sintetizadores de las ideas y logramos que haya tiempo disponible al final, pues daremos tiempo para alguien que quiera hacer un par de preguntas o las que tengamos el tiempo con mucho gusto. Así que esa es la idea. La primera pregunta es una pregunta general que le hicimos la la comisión y el resto son las preguntas que plantearon los, los, los compañeros. Así que paso. ¿Cuál sería? Ah, ah, es, un momentito. ¿La del, la del tribunal. Vamos a comenzar por el orden que nos dio el tribunal y después lo vamos rotando. O sea, el primera era Doña Rosa. Sí. No, ah Doña, perdón, 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 Doña Marlene, ah, ok, de allá para acá. Entonces, y después seguimos, seguimos en ese orden, rotando. Ajá. No, sí, ya, 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 ya la sé, Exacto. Entonces, primera pregunta. aquí nada más. Corre aquí. Eh, muy buenos días eh, por favor eh, eh, el celular recordarles que lo pongan en modo de silencio o apagados para que no tengamos interrupciones bueno eh, como ya dijimos vamos a empezar por doña Marlen después va a seguir doña Rosa don Luis Guillermo y así vamos a ir rotando eh, tienen cuatro minutos cada uno para contestar y la primera pregunta es la siguiente explique su principal y más importante proyecto que llevaría a cabo durante su administración, cómo lo harían posible. Muchas gracias. Doña Marlin. Bueno, buenos días a todas y a todos. Un agradecimiento a la Escuela de Ciencias de la Administración, a don Eduardo y a todo el personal académico y administrativo acá, por permitirnos estar hoy acá. Eh, yo diría que el principal proyecto de esta servidora con la propuesta integral que está haciendo es hacer un cambio en la gestión de la universidad. Una gestión que se centre más desde la perspectiva académica, donde el planeamiento académico sea el centro del quehacer institucional y eh, además donde se logre articular, vincular. Acciones desde las distintas unidades académicas, eh, trabajar de manera colaborativa, eh, todo siempre en atención a las necesidades y a los requerimientos que tienen nuestros estudiantes desde los centros universitarios. Esta servidora considera que la universidad está muy fraccionada, eh, hay mucha eh, fragmentación en el quehacer de las distintas unidades. Y si pudiésemos trabajar de manera participativa, colaborativa y en, en redes, donde realmente cada una pueda, eh, cada unidad académica pueda eh, informar y difundir más su quehacer académico y pueda articular acciones con otras instancias también de la universidad, eh, seríamos más efectivos. No se tendrían duplicidades de, de, de acciones y eh, la universidad eh, proyectaría mejor este, su quehacer como una institución que optimiza los recursos asignados. Eh, digamos que ese sería el, el principal proyecto. El, para lograr esto, el segundo, como colorario de esta situación, es la revisión del sistema de asignación de cargas académicas, que eh, ha hecho que se limite y que se cumpla una gran aspiración eh, de todas las unidades académicas, en particular de las escuelas, de vincular la docencia, la investigación y la extensión eh, de las eh, escuelas eh, y que sea realmente eh, una oportunidad para que las profesoras y profesores tutores puedan eh, tener la oportunidad de desarrollar este tipo de proyectos con la participación de las y los estudiantes. Tenemos una, un sistema de cargas académicas que de alguna manera está limitando y que está afectando los servicios académicos que se están llegando a los estudiantes, a los centros universitarios más alejados. Eh, desde la perspectiva nuestra el, y por la ley de, de creación de la UNED, eh, la, la razón de ser de la UNED es llegarle a las poblaciones más vulnerables a las regiones más alejadas y en este momento con las visitas que, que hemos realizado eh, con la forma de la dinámica que ha tenido el tribunal electoral ha sido un proceso muy enriquecedor pero una constante en la mayoría de los centros universitarios es la carencia que o digamos o el reclamo que ellos eh, tienen cuando digo ellos y ellas son los estudiantes de que los servicios académicos no se les están dando en la forma en como ellos desearía que se les den eh, Manifiestan algunos que tienen que trasladarse a otros eh, centros para poder eh, recibir algunos servicios de tutoría. Y en ese sentido, esas iniquidades es lo que debemos eliminar. Bueno, muy buenos días, don Luis Guillermo. Eh, doña Marlene, un día más, a todos los compañeros aquí presentes y a todos los que nos sirven eh, seguir por Onda Onet, eh, gracias por estar con nosotros una vez más. Respondiendo a la pregunta que nos hacen, en mi caso, eh, la primera acción a tomar es retor retornar a la norma. Y la primera norma eh, que haría respetar es la ley 6044, ley de creación de la UNED, donde en el, en el artículo 1 es muy claro cuál es la misión de la UNED y de la cual todos tenemos que posicionarnos. Una vez que, empezando por la, la ley de creación de la UNED, la conozcamos, la compartamos, la digiramos y sepamos verdaderamente cuál es el objetivo por el cual fue creada la UNED, que es llevar enseñanza a través de los medios de comunicación social, eh, pediría realizar con, en las diferentes escuelas y diferentes eh, áreas administrativas con un procedimiento que no va a ser un Congreso, sino un procedimiento de trabajo en equipo, que en conjunto definamos cuál es el modelo pedagógico de la UNED. A la fecha todavía he tenido... Eh, inconsistencias o tal vez será que me cuesta un poquito pero no entiendo que esté claro el modelo pedagógico de la UNED. ¿Qué quiere decir eso? En cada campo buscaría establecer prioridades y creo que en materia de alineamiento institucional ese sería mi primer paso, establecer el modelo pedagógico de la UNED para que todos los tengamos claro y que todos trabajemos hacia este modelo. Tercera acción en la parte académica una capacitación profunda a nuestros tutores para que todos entendamos este, este modelo académico y nos capacitemos en las tecnologías que según el modelo pedagógico deberamos incorporar para llegar a desarrollar el modelo en forma homogénea en todas las escuelas. Siguiente acción, cuarta acción que sería desde el punto de vista administrativo. Eh, mi primer proyecto en el par, la parte administrativa sería eh, convocar a la Asamblea Representativa para hacer una modificación en la norma y dejar la rectoría simple y sencillamente en un aspecto administrativo. Como dice Aristóteles, no necesitamos un gobierno perfecto, sino un gobierno práctico. Y eso es lo que ofrezco en mi administración. Eh, con este llamado o con un punto único a la Asamblea eh, Representativa les pediría eh, derogar eh, la acción de que el rector sea el presidente y quien convoque la Asamblea Representativa llevaría una propuesta de trabajo para que la Asamblea siga trabajando y por otro lado pediría un cambio en las funciones del rector para que no sea quien presida. La, el Consejo Universitario. Que el Consejo Universitario genere lo, que la Asamblea genere los lineamientos, que el Consejo establezca la re, las reglas, la rectoría estaría presente, pero administrando. Mi quinta acción en esta dirección sería una vinculación absoluta de las escuelas, estudiantes, comunidad y rectoría, rectora. Que estaría con ustedes trabajando para hacer un plan y darles no solo a los tutores, no solo a los tutores darles su posesionamiento, sino buscar una metodología de acompañamiento a los estudiantes. Veremos los mayores problemas, buscaremos formas de acompañamiento, call center de, de tutores, una nueva metodología a distancia. Muchas gracias. Muy buenos días. Saludos así a Doña Rosa y Doña Marlene. Y en realidad, mi agradecimiento y felicitación a la escuela por poder desarrollar esta oportunidad donde podamos expresar y, y principalmente debatir, que eso es algo que en realidad he sentido una ausencia en esta campaña, donde podamos en realidad elevar el debate y la interacción, eh, donde la academia sea el punto principal y podamos nosotros expresar cuáles son las acciones que tenemos que ir en función de eso. Lógicamente, por mi condición de candidato y el puesto que ostento, tengo que mantener una línea de, de cuidado de no traspasar de un lado al otro. Sin embargo, eh, yo quiero ser muy claro en algunos aspectos, donde el proyecto principal que estoy planteando a esta institución para el 2014 y 2019 es poder elevar, el nivel de lo que es la educación a distancia en la UNED. Siento que, y así lo, lo se va palpando conforme uno va recorriendo el país, que la UNED ha ido con una tendencia a la presencialidad. Y creo que ese, esa tendencia, a mi criterio, no deja de ser riesgosa y no deja de contradecir más bien nuestros propósitos. La educación a distancia que está llevando a cabo la UNED en este momento, pues tiene niveles eh, un tanto rezagados con lo que ya puede, puede ser la educación a distancia en otros países. En ese sentido es donde eh, tenemos que hacer un esfuerzo, pero un esfuerzo en conjunto. ¿no? Aquí se tiene que acabar la historia de que el rector es el que tiene que hacer todo. Yo creo que lo que tenemos que abrir son los espacios de discusión y principalmente en las escuelas en las escuelas donde sean nazcan las ideas, las acciones y principalmente las preocupaciones que puedan llegar a tener para hacer sus proyectos. La autonomía de gestión desde las escuelas y para las escuelas de las cátedras es un criterio fundamental que debe prevalecer para poder desarrollar la educación a distancia en los términos en que nosotros queremos. Siento que nosotros hemos caído en un rezago que podría resultar pre, eh, peligroso para lo que es la misión que tenemos con la sociedad costarricense, en cuanto a que no estamos con, cumpliendo con un concepto que es primario, que es el de darle equidad a nuestros estudiantes, equidad a los estudiantes de San José, equidad a los estudiantes que están en, en el Sambito o equidad, equidad a los estudiantes que están en la Cruz o en Talamanca. Casualmente esa es la mayor preocupación que tenemos nosotros y coincide en mucho con la preocupación que tienen cuando conversamos con tutores y tutoras. ¿Qué hacemos nosotros para que los estudiantes sientan satisfacción? ¿Para que los estudiantes sientan acompañamiento? ¿Qué hacemos nosotros para que se nos capaciten tecnologías? ¿Para que se nos prepare en poder de tener opciones a mejorar? de forma permanente y constante. Esa es una preocupación que tienen los tutores y las tutoras de la UNED. Entonces, si, si logramos combinar las acciones que podríamos pensar que en esta, esta universidad tiene que desarrollar sus estrategias en educación a distancia, llevándolas de la mano con las necesidades de los estudiantes, teniendo entre, la, entre las acciones que hagamos nosotros quienes organizamos la universidad y el estudiante al tutor o a la tutora como el, la, la parte principal para darles a ellos lo que necesitan ese es el principal reto que tenemos hoy día un ese es de okay. bueno muchas gracias Buenos días, me corresponde a mí decir la siguiente pregunta. Iniciamos con doña Rosa, continuamos con don Luis Guillermo y, te, y cierra doña, doña Marlene. La pregunta es la siguiente, ¿cómo visualizan ustedes a la UNED al finalizar el próximo quinquenio? Un segundito para tomar el tiempo. Ok, empezamos. Muchas gracias. ¿Cómo visualizo a la UNED en cinco años? La UNED la visualizo como una universidad de educación superior a distancia, número uno en tecnología. Una universidad posicionada de tal manera que vamos a tener la capacidad de atender Aquella población que en este momento no tiene acceso a la educación superior por una serie de elementos, por ejemplo, a los nuevos eh, mercados meta, que son los muchachos de los call centers, que efectivamente puede ser que sean eh, jóvenes que están en la meseta central, pero... Son los que ocupan más en este momento de educación a distancia. Con los recursos que adquiramos con este grupo, daremos una educación personalizada y de calidad a aquellos que tampoco tienen acceso a la educación superior y que están en desventaja tecnológica, como son eh, comunidades de Talamanca, de Upala o de ciertas áreas de nuestro país que no tienen el desarrollo tecnológico necesario para que les demos una educación de calidad equivalente a la que damos en la meseta central. ¿Qué quiere decir esto? La UNED va a mantener la equidad, pero equidad no implica tratar a todos igual, implica personalizar de manera de que la educación le llegue a cada quien de conformidad a cómo la requiere a distancia. Estableceremos, o sea, vamos a explicar este concepto por aquello de, la equidad desde mi perspectiva es todos aquellos que tengan acceso a medios tecnológicos o Lograremos en las cátedras estandarizar el modelo para que sea matemática, sea economía, sea cual sea la, eh, la especialidad. El estudiante cuente, por ejemplo, con cursos pregrabados que él pueda accesarlo en el momento que él quiera pero que a la vez cuente con un equipo de un call center de profesores que no tienen que estar en sitio porque hay muchas tecnologías que no lo permiten, que desvíen la llamada de conformidad al momento en que le corresponda a quien dar una tutoría telefónica. Utilizaremos la radio también para dar ciertos cursos. Es una combinación de tecnologías. Pero eso puede funcionar para la gente que tenga acceso a la tecnología, la gente que no tiene acceso a la tecnología, buscaremos el modelo con tutores regionales o asistencia o incorporación en tablet de esta información para que tenga acceso. En eso me refiero de que la equidad no es tratar a todos igual porque no se va a poder para todas las materias ser iguales ni para todas las personas. Finalmente, veo una universidad con convenios internacionales. ¿Por qué? Porque en mi administración, como lo dice mi eje transversal, va a haber respeto de las competencias. Entonces, las escuelas darán sus proyectos, buscaremos relaciones internacionales para tener convenios y la dirección de internacionalización también buscará estos convenios de manera que seamos una universidad bilingüe y con convenios internacionales. Muchas gracias. bien aquí para mí hay algo muy importante la forma de visualizar la institución en los próximos cinco años yo no podría esperar menos que siga su carrera de ascenso que ha tenido principalmente en los últimos años o sea, no reconocer que la universidad viene en un, un proceso de mejora desde hace bastante tiempo y que se ha intensificado en los últimos años creo que estaríamos en un error esta escuela es un ejemplo esta escuela ha demostrado de cómo, organizándose, puede darle a nuestro estudiante calidad. Y creo que eso es fundamental, porque no necesariamente ha sido eco en toda la institución. O sea, tenemos que tomar modelos de educación, tenemos que tomar modelos de calidad, pero principalmente nosotros tenemos que cuidar aspectos que son fundamentales. La UNED tiene que tener en cinco años un mejor posicionamiento que el que tiene en este momento conste y garantizo que la UNED tiene un mejor posicionamiento en este momento que el que tenía hace cuatro años. Ese tipo de ascenso a nivel de país es el que tiene que continuar. Pero tiene que continuar de una manera que nazca desde la UNED y para la sociedad. Nosotros tenemos que erradicar una serie de acciones que nos están atando al pasado de manera que nosotros no podemos dar, dar pasos seguros en el futuro. Les voy a poner un caso. Cuando nosotros pensamos que los, los nombramientos tienen que estar ir a un órgano politizado no necesariamente los aspectos técnicos y de competencias son los que van a prevalecer aspectos como estos son los que tenemos que empezar a erradicar en la institución o sea la institución tiene que moverse de una manera activa proactiva segura tener un norte que eso es lo más importante y lógicamente las personas que vayan a acompañar a la administración desde la academia, donde es la academia la que tiene que asegurarse quiénes son los que la van a regir, y desde la administración, donde tiene que ser la administración la que tiene que asegurarse quiénes son los que lo van a acompañar, son elementos fundamentales para que la institución siga caminando. Nosotros tenemos que poner metas claras, tenemos que seguir con el proceso que ha venido la institución de planificación institucional, que inició ya desde hace algunos años, porque para bien o mal, bueno o malo, después de 23 años de no tener un plan de desarrollo, poder demostrar ahora y entregar un plan de desarrollo, donde podemos ahora empezar con los planes específicos, eso nos dice a nosotros que podemos empezar a planificar la institución de una manera más adecuada, de una manera más orientada a los fines que la institución está rigiendo desde su, desde su interno, con los lineamientos de política institucional, con sus planes académicos que están en construcción todos. O sea, eso es lo que tenemos que garantizarnos nosotros. Saber hacia qué hacia dónde la queremos llevar, cuáles son los caminos, eso sí, garantizando la predominación de la academia en todo el quehacer institucional. Creo que eso es fundamental para poder lograr los objetivos que nosotros estamos planteando. Si nosotros seguimos con una institución donde hay islas donde se va desquebrajando la autoridad es muy difícil poder llegarlo pero aún así planificando de una manera ordenada en condiciones que yo hubiese deseado recibir la institución hace cuatro años que la, la UNED en la posición en que está en este momento está lista para dar un salto en calidad eh, hacia nivel hacia el país en cobertura en equidad que no necesariamente podíamos llegar a tener anteriormente Bueno, eh, parto del supuesto, ¿verdad? De que todos sabemos que es educación a distancia y la responsabilidad social que tiene la universidad por su ley de creación. O sea, lo que rige a esta universidad es su condición de universidad y eh, lo que establece el artículo 1 y 5 y algo otros siguientes, digamos, pero lo fundamental son el artículo 1 y 5 de la ley de creación. ¿Cómo visualizo la universidad al terminar el próximo quinquenio? Bueno, es la aspiración, si uno llegara a, a la rectoría. Este es el eje 6 del brochure que yo les di a ustedes. Ahí está establecido cómo la veo, cómo la miro, cómo quisiera que fuera. Comprometida con los objetivos del milenio y el post-2015, que sustentan sociedades más justas e inclusivas. Precisamente uno de los problemas mayores que tiene el país y gran parte de Latinoamérica es el reto de la reducción de la pobreza. La uned por su maravillosa infraestructura es la más indicada para poder llegar a lo largo y ancho de todo el país y hacer un aporte sustantivo. En ese sentido es importante que la uned se consolide académicamente, porque hoy se hace un esfuerzo por la profesionalización, pero no por el crecimiento en generación de conocimiento y en el desarrollo de proyectos de extensión. La uned tiene que consolidarse académicamente. También una universidad con conciencia de que nunca será, nunca, fuente de utopías si ella no es capaz de denunciar los contornos de sus propios proyectos utópicos. Si no sabemos soñar y si no, no, no sabemos decir para dónde caminamos, tenemos problemas. Quisiera también una universidad que defienda el financiamiento público de la educación superior bajo el principio de que la educación es un derecho. Y eso es algo particular porque en Costa Rica todos sabemos que se diferencia de muchas naciones eh, al nivel latinoamericano y en, en la región centroamericana, que defiende la autonomía universitaria, que es uno de los aspectos que yo diría que se está construyendo y que corre peligro en muchos aspectos, y de ahí que como principio fundamental, donde se asienta su función como centro de generación de conocimiento, pensamiento y, eh, y que... Ese esfuerzo que se hace siempre sea en procura de las poblaciones más vulnerables. Eh, también que se caracterice por ser un centro dinámico de generación de conocimiento, por donde la comunidad nacional, donde las comunidades vinculadas a los centros universitarios, sientan que pueden llegar a la UNED y que ahí eh, van a contar con información fiable, con un apoyo, con una universidad vinculada a esas regiones. Y de las cuales tanto la empresa, la, las instituciones públicas como las empresas privadas pueden eh, apelar a ese conocimiento que genera la universidad. Eh, como un centro, por eso digo también eh, que se fundamenta en la práctica, en eh, una mejora continua, pero con una práctica eh, educativa más vinculada a las vivencias de los estudiantes y a las necesidades que ellos tienen en las regiones. Eh, un, sobre todo me interesa eh, que, el, el que concluyamos con un personal académico eh, bien eh, formado eh, que aprovechemos todo el talento humano que tiene, porque para esta servidora de la universidad eh, son las personas, los estudiantes los académicos, los administrativos como respaldo al soporte de la excelencia académica y donde realmente existen eh, el flujo de información la participación el derecho a discernir, el derecho a discrepar, el derecho a no tener miedo a poder decir lo que pensamos y donde además tengamos, se nos reconozca el trabajo de, de lo que hacemos, no solamente salarialmente, sino además de manera más motivacional. Creo que eso es lo que falta. Yo parto del supuesto que un personal capacitado puede eh, dar más. Bueno, ahí tienen más para que lo puedan leer. Muchas gracias. ¿Y hay más preguntas? De bueno, muchas gracias. Eh, don Luis Guillermo, me corresponde a usted iniciar esta ronda. ¿Cuál es su disposición para eliminar las inequidades presentes en los requisitos para hacer la carrera profesional? Sus retribuciones económicas y la brecha existente con la administrativa. Muchas gracias. Bien. Es, ese ha sido un mal que ha existido institucionalmente eh, por muchos años, donde las carreras no necesariamente son eh, equitativas, ni la administrativa ni la profesional, donde definitivamente el mérito no necesariamente es recompensado. Y creo que la mejor disposición que podemos tener es, bueno, ya hay proyectos que van encaminados hacia ese propósito. Sin embargo, en ese sentido creo que tenemos que empezar a construir un nuevo proyecto de carrera, basado desde, desde la academia. Un nuevo proyecto académico que nos permita a nosotros eh, que la carrera académica el, se pueda ascender. Hay que tener ahí presente que mucha, en muchas ocasiones, las personas que pueden optar por la carrera académica tienen que tener ciertas condiciones para poder hacerlo. No, y al ser un mal que existe en la institución, donde está la carrera profesional y la carrera académica sin distinción, eso ha sido un elemento que nos ha distorsionado. Entonces, el, el, personal, el profesional administrativo se siente con limitaciones las características de su puesto para poder optar un ascenso profesional administrativo. El profesional académico se siente también con algunas limitaciones, a pesar de que puede ajustar más algunos elementos, no, eh, siente limitaciones que no existen condiciones claras para poder ascender. La carrera administrativa eh, tiene un mal que debe ser analizado y es tratar de promover que las personas puedan ascender mejor basado en los méritos. De las, eh, hay, una, hay una condición en este momento donde la carrera administrativa se asciende eh, por dos vías, por una vía que es la de la experiencia eh, es institucional, que es más que todo la residencia institucional. Entonces la persona puede pasivamente esperar el ascenso. Y creo que eso, que aunque la persona puede optar por ahí, debería tener un elemento principal que le estimule que con mayores estudios, mayores competencias, pueda optar a una mejora en su carrera administrativa. Por supuesto que hay una mejor disposición una, o una mayor disposición de esta persona para poder actuar en ese sentido, porque también en este momento, como están las carreras, el poder ascender definitivamente les permite tener opción a mejores condiciones salariales, que eso es lo que mucho, en muchos casos eh, puede servir de estímulo, no de motivación, pero sí de estímulo. Sin embargo, hay muchas eh, inequidades que existen, como por ejemplo, mucho profesional que está en centros universitarios, personas que se les ha dado la alternativa para estudiar, pero que no tienen hoy la posibilidad de ascender porque las limitaciones dentro de su centro, donde hay tres, cuatro, cinco personas, es, se les limita. Entonces, lo que necesitamos son aumentar las capacidades de los centros universitarios para que desde su seno puedan optar a mejores puestos, sin necesidad de que eso sea un asunto que nazca desde Sabanilla, o mandar gente desde Sabanilla para los centros. De manera que hay disposición, eh, creo que hay que construirlo, hay proyectos, sin embargo, creo que se deben revisar. Hay que actualizarlos, los tiempos han cambiado muchísimo. La carrera académica debe tener más estimulación. Perdón. La carrera académica debe tener mayor estimulación para que las personas puedan alcanzar mayores niveles. Nosotros tenemos nivel de profesionalización, doctorados a nivel de UNED, muy pocos, bajísimos, 7-8%. Cuando hay universidades brasileñas que ondan por el 78%. Estamos militares. Bueno, bien. Bien. bueno eh, precisamente en el plan que yo propongo, en el eje 2, que es la, el sistema de gestión académico y administrativo y el papel de la planificación, se indica acá como uno de los aspectos fundamentales, eh, déjeme decir que es. Eh, la separación de la carrera universitaria en tres vertientes, carrera administrativa, carrera profesional administrativa y carrera profesional académica. En el año 2009, esta servidora entregó al Consejo Universitario una propuesta de separación del régimen de la carrera universitaria, precisamente por las grandes iniquidades que se dan para que el sector profesional administrativo este, pueda ascender por medio de la carrera universitaria. Eh, todos sabemos acá, que aquí existe para el profesional un único salario, P2, y solamente puede mejorar su salario si logra ascender en carrera universitaria. O sea, no se cumple lo que es el artículo 74 del Estatuto Personal que indica como un mandato que para cada puesto, por las responsabilidades del puesto, debe existir un salario base sino que aquí todos es director de escuela, es director financiero, encargado de cátedra, cualquier puesto del sector profesional, auditor, etcétera, todos tienen el mismo salario base inicial que es P2. Eso no puede ser. Entonces por eso fue que en el 2009 hice una propuesta, en el 2010 antes de irme volví a dejar la propuesta y con la audacia de esta señora, pero así lo hice, dejé de una vez una propuesta para el régimen académico y una propuesta para el régimen eh, Administra profesional administrativo. A mí me parece que esto hay que romper esa, esa iniquidad con algo importante que hacía en la propuesta: que una persona en el sector administrativo puede ascender a P5, pero para ser catedrático, que es la máxima condición de un académico, sí se requiere una condición adicional: el haber elaborado por lo menos un tiempo determinado, un plazo determinado en lo que es en el sector académico. ¿Por qué? Tuvimos compañeros y compañeras en esta universidad que adquirieron la condición de catedrático sin nunca haber sido ni profesor o profesora tutora. Al menos hay dos casos que recuerdo, pero que me sorprendieron y los felicité porque sin haber sido nunca académico habían llegado a logrado a la condición de eh, catedrático. Eso me parece que es preocupante y en ese sentido decirles que esta servidora sí si tiene muy claro, que tenemos que buscar ese, esa equidad. Pero eso sí, de manera tal que comprendamos que esto no es una competencia en, en, los, en los regímenes, sino que esto es una universidad y que la máxima distinción que puede alcanzar un académico es la condición de catedrático. Y de ahí la importancia entonces de que los funcionarios y las funcionarias del sector académico, inclusive el sector profesional administrativo que quiera también incorporarse, este, pueda desarrollarse en las tres actividades sustantivas de la universidad que es docencia, extensión e investigación, que es la única manera de poder eh, producir y demostrar que uno es un académico en la institución. Y en el otro caso, también mostrar que los compañeros y profesoras del sector profesional aportan de manera muy importante, digamos, aportan de manera importante porque contribuyen al respaldo de la excelencia de los servicios que ofrece la institución. Gracias. Bueno, en mi caso no generaría acción alguna en carrera profesional ni administrativa, sino simple y sencillamente acogernos a la norma actual existente, pero interpretándola tal y como dice la norma. Nuestra norma es muy buena, yo la he estudiado a profundidad y les voy a nada más leer unos tres artículos para que ustedes vean que nuestra norma está bien fundamentada y no es necesario nada más que retornar los ojos a la norma y aplicarla de conformidad a como quien la desarrolló, eh, la planteó y eh, ver el espíritu de la norma. Si nosotros leemos el artículo 35 de forma literal, dice de la siguiente forma del estatuto orgánico. Dice, existirá un estatuto personal. Que garantice la estabilidad, el desarrollo de la carrera universitaria de los funcionarios de la ONET. Dicho, eh, dicho régimen definirá categorías académicas y profesionales basadas en estudios realizados, experiencia, experiencia laboral y producción intelectual. Nuestra norma máxima nos dice cuáles son los cuatro elementos para poder ascender en carrera. Y resulta que nuestro estatuto. Eh, perdón, nuestro reglamento de carrera profesional, carrera universitaria, en su artículo 13, que se basa en el artículo 35, es muy claro. Y resulta que dice así, para otorgar puntos, ubicar o ascender en carrera profesional, se considerarán los siguientes aspectos. Y vienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aspectos. ¿Qué aspectos? Primero, Condición académica, somos una casa de enseñanza de educación superior. Lo más importante era obviamente de conformidad como cómo vamos ascendiendo en nuestra parte académica. Experiencia profesional, experiencia institucional, publicaciones, conocimiento de idiomas, premios y obras artísticas y otras. En ningún momento dice que solo una de esos aspectos hay que tomar en consideración. Posteriormente desarrolla cada uno de los rubros hasta llegar al, al artículo 18, que dice que se concederán hasta cinco puntos por obras y publicaciones. Y por último, vamos al artículo 20, que esa ha sido la traba, la mala interpretación y por lo cual nos han generado una inequidad. Dice así: para tener derecho al ascenso por concepto del artículo 18, que son publicaciones y obras se regirá lo siguiente y tendrá que tenerse un, un puntaje mínimo en publicaciones. En ningún momento nuestra norma dice que para ascender en carrera tenemos solo que publicar. Porque además nuestra norma máxima nos dice que tenemos que tener producción intelectual y no necesariamente solo las publicaciones son producción intelectual. Por ende, yo haré respetar la norma como está y de inmediato tendría que generar un complemento, un proyecto de ley para ver de dónde conseguimos recursos. Un sostener el gasto público interno y no re, y, y ver cómo redistribuimos funciones para que, con unos 10 que se nos pensionen, liberar 10 pensionados a 2 millones son 20 millones al, al año, 240 millones, 240 millones más cargas, podemos hablar de 350 millones. Y con esos 350 millones, empezar a darle su lugar a nuestros profesionales que tienen carrera. ¿Cómo puede ser que valga más una publicación que un grado de doctor? Finalmente habría que hacer cuadros de reemplazo, pero bien estudiados, de manera de que si una persona asciende, podamos ayudarle. Bueno, ahí me quedo pendiente el segundo tema. La siguiente pregunta dice así. La inicia doña Marlene, eh, continúa doña Rosa y la termina doña Guillermo. Eh, no. ¿Conocen ustedes el estado de las finanzas de la ONET? ¿Qué estrategias seguirían para conseguir más recursos? Bueno, eh, yo podría decir que, que sí, sí conozco las finanzas de la universidad. A nivel macro, ¿verdad? No en la menudencia, sino en la formación que maneja el Consejo Universitario. Eh, cuando se me fui en el 2010, había una, un problema financiero bastante crítico para la universidad. No obstante, en aquel entonces se dijo que en el 2009, en campaña también electoral, que yo estaba mintiendo sin embargo posteriormente se tuvo que reconocer que efectivamente las finanzas de la universidad no eran las mejores reconozco que con don Víctor Aguilar se ha hecho un esfuerzo importante para en el periodo en que él estuvo para tratar de resolver una serie de problemas que se tenían y que la administración actual en ese sentido se podría, se podría decir que este, eh, ha reducido eh, o ha salvado o ha saneado digamos las palabras en las finanzas de la universidad. Solo que hay que tener muy claro eh, qué es lo que significa eso, porque para el FES, eh, para el plan presupuesto 2014, en este año, se le asignó a la universidad 1.820 millones adicionales por una única vez y 900 que tengo entendido serán para el 2015. Eh, eso implica que esos 1.820 millones, este, de alguna manera, eh, contribuyen a bajar los eh, recursos o los compromisos que se trasladan del 2013 al 2014. Así que lo importante es que esos 1.820 que logró eh, el candidato oficial, que hay que reconocerlo, ¿verdad? Solo permite solventar este, un poco o bajar lo que serían los compromisos, o podría mencionarse así, porque la Contraloría lo permite, un superávit libre entre comillas de alrededor de 1.500 millones. El problema es que si los 1.820 millones están eh, comprometidos solo para una por, por un año eh, y no son no me está sobrando los 1.820 sino que me está sobrando solamente 1.500 millones pues hay una diferencia verdad de de alguna situación y esos 1.820 millones vinieron a solventar de alguna manera ese compromiso. De lo poco que he tratado de averiguar, se me ha dicho que esos 1.820 millones es, son para, para una situación específica, pero nunca se podría utilizar para remuneraciones porque no se puede comprometer a la universidad precisamente porque es por una única vez. Eh, ¿Cómo mejoraría las finanzas? Bueno, considero que en la nueva negociación del FES eh, habría que analizar cuáles serían las razones, porque todo el, el convenio anterior del 2011 al 2015 está sujeto al crecimiento del BIP. Eh, y la meta era alcanzar el 1,5 de ese PIB para las eh, apoyar la, la educación de las universidades el, el, el financiamiento de la, de la educación estatal no obstante este, se logró que en el para el 2011 para el último 2014 como no hubo un plan fiscal porque uno de los compromisos que tiene ese convenio es que está sujeto también a una reforma fiscal que también eso hay que tenerlo claro que son, que son situaciones eh, poco populares y que ponen en cuestionamiento también a las universidades de que pretendan alcanzar un determinado financiamiento, eh, no mediante la recaudación buena de los impuestos, sino mediante una reforma fiscal que puede hacerse, pero que debe ser progresiva, de tal manera que se cobre al que más tiene ¿verdad? y no lastime a las poblaciones más vulnerables. Eh, también es necesario que se logre este, lograr, digamos, la, el desarrollo de proyectos eh, de docencia, investigación y extensión mediante eh, convenios con la empresa privada. Yo sí creo en la, el triángulo comunidad-universidad-empresa privada. Bueno, con respecto a las finanzas de la UNED, no tengo datos exactos, me hubiera gustado que en la UNED tuviéramos una transparencia tal de que uno accesara la web y pudiera ver los estados financieros, los ingresos, pero no tenemos todavía ese desarrollo que lo tendremos una vez que yo termine mi administración en la Rectoría. Eh, ¿Qué sí sé de las finanzas de la UNED? Sé que en el 2009 estaban muy mal, muy, muy mal. Dejaron muy comprometida a la UNED al candidato actual. De reconocer que efectivamente logró bajar un poco la presión financiera que teníamos y con la ayuda de la Contraloría General de la República, que apretó calabijas, hizo ordenarnos un poco. Sin embargo, hay una situación que me preocupa. ¿Por qué? Porque lo que sí sabemos es que el 100% del ingreso del FES está comprometido en aspecto salarial. Con el problema que tenemos, comprometido el dinero, no tenemos estabilidad lograda en la institución. Y resulta que si tenemos el 100% dedicado al aspecto pues, partida cero, y resulta que los salarios que estamos pagando no están acordes a lo que deberían de ser, situación que ya la presionó la Contraloría por algún pajarito que le llevó allá, la situación que teníamos y ahí yo de, de confesar que ese, a ese pajarito yo le de comer para que llegara a ver si arreglamos las situaciones qué me preocupa me preocupa que la proyección de que esta administración resuelva el aspecto salarial va a dejar a la institución muy desestabilizada en este momento corremos el riesgo que una sola persona que esté en una situación de salario mínimo desfavorable, si nos lleva a los tribunales y demuestra esa situación, no sé dónde vamos a agarrar para poder solventar toda esta parte financiera. Si un solo tutor de los que está generando funciones de, propias de un docente y está siendo contratado por, por proveeduría, por eh, contratación administrativa, nos lleva a los tribunales. Vamos a tener problemas en nuestras finanzas. Si esos 1.200 millones que se negoció muy bien se dedicaron a darle a algunos una dedicación exclusiva, pensando que un derecho laboral se les puede cortar en un año, y estos van a los tribunales y nos ganan que para cortar una dedicación exclusiva, si no han cambiado las condiciones, no se les puede cortar, no sé de dónde tomaríamos ese dinero. ¿Qué propongo? Propongo que hay que cerrar la, hay que contener el gasto en la UNED. Tenemos que de, definitivamente no desemplear a la gente. Pero los puestos que quedan vacantes debemos de contenerlos y redistribuir las funciones propongo, sí, en una negociación del FES, si bien es cierto, el 7% no lo podemos cambiar, debemos de presionar para que el porcentaje de aumento que se llegue a dar, porque nunca nos van a bajar el FES, eso ya es una disposición legal, lo que logremos de aumento, la UNED condicione de que, siendo una institución que tenemos 14 carreras acreditadas, que tenemos un... Deberíamos de tener un posicionamiento mejor. ¿Por qué? Porque estamos cumpliendo esta escuela, ese ejemplo de ello, con lo que se quiere en las universidades en calidad. ¿Ok? Negociar con este factor que tenemos para tener un mayor porcentaje del aumento y poder ir resolviendo los problemas. Bueno. Para analizar este tipo de situaciones, pues yo apelo a al raciocinio y la inteligencia de las personas, sino y, y no a los discursos que en realidad entre el discurso y la práctica hay una brecha enorme. Hay que comprender eh, aquí, bueno, es una escuela donde hay economistas y no me van a dejar mentir. Si lo hago, por favor, que me corrijan. La la brecha o más bien la, la situación que se dio de crisis 2008, 2007, 2008, 2009, que era una crisis eh, que inclusive muchos me lo han afirmado así, no anunciada, no prevista, le hizo a la UNED perder su expectativa de ingresos en proporciones que nadie esperaba. O sea, nosotros teníamos una expectativa de ingresos para el 2009 y 2010 en condiciones que estábamos pegados al Producto Interno Bruto, con un Producto Interno Bruto que había sido eh, proyectado, donde nos permitían a nosotros sin ningún problema poder salir con los niveles de gasto que teníamos. Viene una situación que se da particularmente cuando la expectativa de ingreso eh, se nos cae y cuando hacen una recalificación a la ley 8457, que es una de las leyes que tenemos nosotros de ingresos adicionales, que estábamos, eh, nos estaban otorgando cerca de do, más de 2.200 millones. De un momento a otro nos la recalifica Hacienda y nos dice que en lugar de los 2.200 millones que estábamos recibiendo, vamos a recibir solo 1.800. O sea, eran, no eran más, eran casi 600 millones que dejamos de percibir de un momento a otro. Por la recalificación que hizo Hacienda. Y además de eso, se nos, se nos cae la expectativa de ingresos que teníamos. Surge entonces una situación que ha sido para todos y, y puesto en conocimiento de la institución desde un principio. Iniciamos 2010 con un déficit presupuestario de 4.500 millones de colones. Tuvimos que ajustar clavijas, tuvimos que empezar a ajustar eh, una serie de, de situaciones y reconozco que hubo una fuerza institucional que estuvo de acuerdo, donde por dos años hicimos incrementos salariales ajustados estrictamente a la inflación y un poco más. Y hoy, cuatro años después, puedo decirle que aquellos números que estaban en rojo, puede ser que no estén en azules, pero sí blancos con expectativa de azul. Ahí es donde nosotros podemos decir que este año que ha pasado, la, la situación financiera de la institución llegó a un equilibrio. Y por eso hablaba de, de, de lo que dije anteriormente, y lo digo con toda satisfacción y orgullo. Ese equilibrio que tenemos financiero ahora nos va a permitir a nosotros, para, a la institución, hacer una planificación muy diferente a la que podemos llegar a tener de aquí en adelante. Fueron situaciones en mucho externas las que influyeron para que tuviéramos esa crisis. Pero fueron situaciones donde nosotros visualizamos la necesidad de buscar el equilibrio para obtener un, un, una mayor planificación institucional. Y fueron esas situaciones las que nos han hecho madurar y pensar que por eso, con mucho orgullo, yo les puedo decir que esta institución está hoy mejor que hace cuatro años. Y eso nadie me lo ha rebatido. Hay situaciones particulares, hay errores, yo no he dicho que no, pero sin embargo, la institución general. Tenemos una mejor proyección y una mejor expectativa de poder obtener mayores ingresos con las negociaciones que ya se están haciendo con el nuevo gobierno. Ese tipo de situaciones son las que me permiten a mí venir y darle la cara a la institución, no por politiquería, sino por situaciones reales que se están dando en la materia de las finanzas institucionales. Le corresponde a usted, doña Rosa, y la siguiente pregunta. Los programas acreditados, perdón, debería decir las carreras acreditadas, requieren de la desconcentración presupuestaria para cumplir con los compromisos adquiridos ante SINAES. ¿Qué acciones se tomarán para permitir a las escuelas la gestión y control de un presupuesto que contemple pasantías Congresos, doctorados y postdoctorados, entre otras. Muchas gracias. Muchas gracias por esta pregunta. Precisamente, precisamente es el aspecto de la acreditación en la cual es la ECA es estrella. Tenemos la mayoría de las carreras acreditadas, ustedes saben que están por acá. Resulta de que al igual que muchos otros aspectos que tenemos positivos en la UNED, no ha sido posicionados. ¿Por qué? Porque no ha habido una visión clara de lo que esto significa. Quienes conocemos y sabemos la importancia que va a tener a corto plazo la acreditación de carrera donde todos los muchachos en este momento que va a entrar a la universidad, están preguntando cuáles están acreditadas, porque ellos optan por carreras acreditadas porque saben lo que esto va a significar en el futuro. Pero a veces pareciera que la administración no ha entendido la importancia. ¿Cuál sería la acción que yo tomaría? Simple y sencillamente tomar una decisión. Es tomar una decisión y la decisión es el respaldo absoluto. Es generar. Eso sí, de manera planificada y contraproyecto. Díganme ustedes, eh, según la evaluación que se ha hecho de los pares que ocupamos, nos faltan acá cinco pasantías, un doctorado, procedamos. A mí me preocupa la desvinculación. Uno de los proyectos buenos alcanzados en esta administración es el AMI, donde en esos proyectos hay un eje dedicado Precisamente a pasantías, doctorado, una millonada. Cuando yo, siendo parte ahí de la administración antes de que se me eh, removiera de mi puesto, llegué y establecí, bueno, yo no quiero ser un o una, um, obstáculo para la capacitación a mí, pero quiero una programación cuántas de esos doctorados, cuántos de esas pasantías, cuánta de esa inversión está programada o acorde con los proyectos de acreditación. Y simple y sencillamente en ese momento la respuesta fue nula, porque... Yo sinceramente difiero de mi compañero candidato de que tengamos una mejor planificación. Nosotros que somos de administración sabemos que una, una adecuada planificación debe estar coordinada. Se planifica, se presupuesta y se amarra el presupuesto en cada actividad, se evalúa y se retroalimenta. Eso es un adecuado eh, proceso administrativo y se debe hacer en un proyecto, se debe hacer en una institución, en cada campo. Cuando yo fui objeto del de proyecto AMI en, el, en la iniciativa de capacitación, y se nos dice, bueno, lo que se va a hacer es llevar a capacitar 32, eh, 32 directores de escuela para que conozcan cómo se desarrolla la UNED España. Bueno, ¿a dónde? A Colombia. Ah, bueno, eh, pero. Pero ¿con qué fin? Después se cambia a España. Y después digo, bueno, ¿y de la gente de las escuelas, cuántas de las acreditaciones aquí están en fila? No se tiene. Discúlpeme, pero yo puedo decir que, y si estoy errada, que me demuestren la planificación. Contesto, la acreditación, en mi caso, felicito a don Eduardo, felicito a don Miguel Gutiérrez, que fue el que en su momento generó todo este proceso y a todos ustedes que colaboraron, pero al César lo que es del César, la Escuela de Administración ha dado cátedra al respecto y hay que darle el recurso porque son los competentes en el área. Gracias. Sí. A raíz de una intervención que hizo algunas personas, inclusive de esta misma escuela, sobre la forma de cómo se estaban atendiendo los planes de mejora desde la administración hacia las escuelas. Surgieron algunas dudas y una de ellas fue que el año 2013 eh, nosotros tuvimos que tomar, porque no se usaron, algunos recursos destinados para eh, darle soporte a los planes de mejora y eh, llegábamos a fin de año. Y como no se utilizaron, se tomaron para fortalecer lo que fue eh, los servicios especiales para tutores y tutoras. A raíz de eso se revisó el mecanismo de asignación de esos recursos. La señora vicerectora tiene instrucciones muy claras de que con base en los planes que se están haciendo desde las escuelas, desde las comisiones, se empiecen a asignar los recursos necesarios para que puedan tener el financiamiento adecuado. Eso es fundamental. La autonomía en la gestión académica es clave. Ese es uno de los, de los puntos que nosotros estamos planteando en nuestro, en nuestro proyecto. La autonomía para poder alcanzar las acciones que se proponga la escuela tiene que ser una realidad y no un mito como pasa aquí. <coughs> Lamento algunas acciones que se han dado recientemente donde una cátedra de esta escuela a mi criterio, se le violentó la autonomía de cátedra. Además, si nosotros logramos financiar esos recursos para los planes académicos, estamos garantizando que cada escuela pueda desarrollar las acciones que está promoviendo. Existen algunos problemas específicos para poder desarrollarlo. Por ejemplo, hay un artículo. Que está para resolverse en el Consejo Universitario desde hace bastante tiempo, en la Comisión de Becas, que no permite a una persona que ha recibido en los últimos tres años una pasantía, un congreso o alguna situación especial, repetir hasta que no pasen tres años. Eso tienen que apelarlo y las apelaciones que han llegado a la rectoría, porque así lo establece el reglamento, todas han sido resueltas favorablemente excepto algunas por otras consideraciones, pero todas se han resuelto favorablemente. Y me satisface muchísimo que este, el año pasado y este, más que nunca, han hecho pasantías y sobre todo eh, visitas a congresos y a otras universidades, tutores y tutoras. Más que nunca se habían hecho que, como ahora se está haciendo. Eso es muy importante destacarlo. Entonces, en ese sentido, yo le pedí al COVID desde hace tres años, se le pidió al COVID, perdón, no puedo hablar en primera persona, que desarrollara las áreas estratégicas sobre las cuales la universidad iba a plantear el desarrollo de los doctorados y maestrías para el futuro. Después de que se hace ese planteamiento de áreas estratégicas, de ahí tienen que empezar a seleccionarse los futuros doctorados. Hay próxima, ya más, ya dieron uno, por cierto. Eh, una persona de, del Instituto de Género, la primera, el primer doctorado que estaría viajando en una semana, y, próximo, y ya hay 11 muchas, de todas las áreas de la universidad que estarán viajando próximamente para recibir ya doctorados. Eso me satisface muchísimo porque se da el, el avance que se, está, que se tiene que dar en cuanto a la mejora académica. Las pasantías, hay más de 250 50 pasantías por asignar donde los tutores y las tutoras van a poder establecer eh, sus propias condiciones para visitar homólogos en otras universidades. Bueno, primero vamos a ver si comprendemos qué es que las carreras estén acreditadas. Una carrera está acreditada, lo que significa después de que ha pasado un proceso de autoevaluación y donde se identifica cuáles son las debilidades y las... Eh, potencialidades que tienen, pero sobre todo eh, se identifican dónde la carrera o el programa o el plan de estudios debe mejorar. Eso significa que a la par de eso se debe hacer un plan de autorregulación y eh, es un esfuerzo adicional. En otras palabras, un encargado de programa tiene que garantizar el de la gestión del programa normal y común y corriente como se está llevando, pero a la par, paralelamente tiene que estar buscando la mejora de los cursos y de los programas de los cursos que están adscritos a, esa, a ese programa. O sea, es un doble esfuerzo. Yo creo que a veces se piensa que todo se hace de la misma manera, pero eso no es así. Por otra parte, la acreditación hay que sostenerla, y para sostenerla se requiere inversión. Y si eso no lo tenemos claro, eso es un problema. A mí me parece que, como yo fui parte del proceso del y observé el proceso de acreditación del programa o la carrera de enseñanza de la matemática, teníamos que hacer un gran esfuerzo, un gran esfuerzo porque los padres pedían, señores, ustedes no hacen investigación, señores, ustedes no hacen extensión, señores, que ustedes no están usando las tecnologías, etcétera, etcétera. Y supongo que mucho de eso les tiene que pasar a ustedes hoy. Eso implicaba hacer, cambiar una gestión interna a nivel de la, de la carrera de enseñanza de la matemática, en la cual todos teníamos que contribuir. Ese trabajo de gestión, de trabajo colaborativo, es muy importante. Yo eh, desconozco cómo se trabaja en la escuela de ciencias de, de la administración. Si son programas que se miran a sí mismos, eh, de una, comparten cursos o comparten asignaturas o son cursos diferentes. Yo sé que tienen un tronco común, pero a partir de ahí cada una tiene sus propias especialidades. Así que si queremos mostrar calidad, si queremos de decir que la UNED es una institución de excelencia, tenemos que hacer una inversión. Y eso significa que las escuelas deben contar y lo digo en mi plan, verdad, que lo pueden acceder en el blog, que tienen que de contar con la gestión, eh, con la autonomía de gestión académica y financiera presupuestaria. ¿Por qué? Porque bueno, se decía que tenían 500 millones para apoyar los procesos de acreditación, pero resulta que más de la mitad o cerca de la mitad se lo estaba llevando el PA, y eso no se vale, ¿verdad? Se supone que es precisamente para poder eh, mejorar eh, el esfuerzo que están haciendo algunos compañeros y compañeras. Con respecto a las pasantías y con respecto a, a este tipo de, de participación que deben tener los compañeros y las compañeras eh, que exigen los mismos pares, eh, hay un acuerdo del Consejo Universitario, y lo tengo clarísimo, que indica, con, lo dice con claridad, que todos aquellos programas acreditados o carreras acreditadas tienen prioridad para poder part participar en eventos de carácter nacional e internacional. Entonces, cuidado, ¿verdad? Si no conocemos toda la política, podemos hacer afirmaciones que no son ciertas. Pero sí hay un acuerdo claro en el cual se indica que tienen prioridad. Entonces, basta sacar el acuerdito y más bien se lo voy a... Don, don Eduardo, creo que usted fue parte de eso y debería tenerlo presente porque ese acuerdo existe. También me, me interesa, por lo menos concluir aquí nada más, es que hay que hacer realidad una moción del Segundo Congreso Universitario. Y es que desde el Segundo Congreso Universitario, en el año 2000, se apeló a la autonomía de gestión académica de las escuelas. ahora empieza mes sí, siguiente pregunta la inicia don Luis Guillermo sí, que dice dice lo siguiente ¿Cómo pretenden darle sostenibilidad al pan de mejora institucional AMI después de girado los fondos del Banco Mundial? Bien. No estamos yendo ¿Cómo pretende darle sostenibilidad al AMI después de. Girado los fondos del Banco Mundial. Bien. El acuerdo de mejoramiento institucional tiene un efecto que no es inmediato. Primero tenemos que partir de eso. Es un, es un acuerdo de mejoramiento que va a estar a cinco años plazo, que empezó su ejecución. Hace seis meses. El efecto que pudiera tener presupuestariamente, eso no es inmediato. Si cualquier persona que venga a asumir una rectoría no puede hacer una planificación adecuada de cómo atender un proyecto de esta naturaleza, necesario para poder desarrollar la institución, mejor que no nos metamos en estas lides. El acuerdo de mejoramiento institucional va a promover un movimiento general en la estructura de costos institucional. La idea del AMI es fortalecer la educación a distancia, donde los estudiantes van a tener equidad, pero a la vez se van a empezar a dar una serie de mejoras en cuanto a los servicios que vienen a estructurar la, la, el modelo de costos institucionales. Les voy a poner un ejemplo, que ya es un proceso que inclusive ya inició. El proceso de digitalización de las unidades didácticas. ¿Qué está pasando? Bueno, resulta que el proceso de digitalización nos va a permitir a nosotros que el estudiante pueda optar si quiere material en papel o material digital. Esto por dos condiciones especiales. Primero, que ya hay mucho estudiante que nos está pidiendo el, el material digitalizado. Entonces, tenemos que responderle. Tenemos que prepararnos institucionalmente para esa población que vamos a recibir nosotros dentro de cinco, seis o siete años. Es una población totalmente diferente a la que tenemos en este momento, que vienen con competencias digitales muy diferentes y sus exigencias, se los puedo asegurar, serán muy grandes. Yo espero que cuando esas generaciones ingresen a la universidad, no se encuentren una universidad vieja, sino se encuentren una universidad renovada, una universidad con visión de futuro, una universidad que pueda atender las tendencias mundiales en educación a distancia para poder satisfacer las necesidades de nuestros estudiantes. Cosas tan simples como, por ejemplo, que va a permitir cuando el AMI esté ya este, desarrollado, que eso sería 3, 4, 5 años. Los sistemas de evaluación actualmente son sistemas que ya están sobrepasados, pero que no le podemos exigir a nosotros, al estudiante, un sistema diferente, porque la inequidad que existe para poder accesar los recursos tecnológicos es muy grande. Tenemos que garantizarnos que el estudiante primero tenga acceso. El AMI lo contempla. Contempla un acceso desde los centros universitarios con las mejoras de infraestructura y las mejoras tecnológicas para que el estudiante llegue a un centro universitario moderno, donde le puedan enseñar cómo usar los equipos. Pero lo más importante no es eso, sino que, que el estudiante, nuestro graduado, salga de esta universidad utilizando las herramientas tecnológicas. Se está dando una estructura, una modificación de costos, que yo les puedo garantizar que con algunas economías previstas, la universidad puede salir perfectamente con este proyecto, utilizando las tecnologías de educación a distancia modernas, que eso es a lo que tenemos que ir. Nosotros estamos en niveles de educación a distancia muy bajos. Existen cinco niveles de educación a distancia en el mundo. Nosotros andamos por el nivel dos. Cuando tengamos el nivel tres o cuatro, que es el que estamos aspirando, la, la academia va a tener mayores facilidades y mayores oportunidades para poder entregarla. Bueno, en el plan que yo les hago entrega y veo al AMI, y lo indico ahí, como hay que visualizarlo como una oportunidad para fortalecer la infraestructura eh, institucional en la sede central y en algunos centros, y en el componente del desarrollo del talento humano institucional. Pero para eso se requiere también una gestión muy efectiva. Es un megaproyecto que considero que la universidad eh, debe echar músculo, ¿verdad?, para poderlo manejar adecuadamente. ¿A partir de cuándo inició el, el, el manejo del AME? Desde el momento que se aprobó la ley. O sea, en julio del 2013 empezó a correr esto. Y eso es importante que lo tengamos claro. Llevamos más de un año ya en esto. Con respecto al talento humano, tenemos que decir que, bueno, había una gran expectativa. Iniciaron muchos compañeros y compañeras. Eh, Hicieron solicitud para que se les considerara, pero bueno, eso es como el cuento de los negritos. Hoy van como 11, y el asunto es si realmente se han definido las prioridades con una visión de universidad y a, si realmente ha sido directamente vinculada a las necesidades de cada una de las unidades académicas. El otro asunto que es importante con respecto es que el AMI, eh, los 50 millones nunca le entran a la UNED, eso es como una tarjetita ahí que tienen en, el, en, el, en Hacienda. Solo que hay una contrapartida de 5,8 millones que tiene que aportar la universidad. Para hacer, el, por ejemplo, el centro de gestión o el centro de la infraestructura del Centro Universitario de Cartago o de eh, Punta Arenas, que es una de dos iniciativas, eh, la universidad debe aportar todos los estudios eh, básicos, de diseños, de suelos, etcétera, permisos. Y una vez que todo esté hecho, entonces presentarlo y eso va a una licitación. Esa licitación la ganan. Puede ser una institución extranjera o nacional, y a esa esa persona, a esa institución a la que le depositan, la que ganen, eh, los recursos. La UNED lo que tiene que aportar es la contrapartida para cada una de las iniciativas. Entonces seamos claros que en realidad este, no es, no, es un manejo diferente. O sea, aquí el, el, el que presta supo poner las reglas de cómo se tiene que hacer. Eh, y por otro lado, el, el, sí quisiera decir acá que eh, la sostenibilidad, que ustedes hacen una pregunta muy importante, es una gran preocupación, porque precisamente eh, uno de los puntos esenciales es la sostenibilidad, por ejemplo, de toda el, el, la inversión que se va a hacer en infraestructura tecnológica, cuando sabemos que la, la infraestructura tecnológica, eh, hoy lo que es nuevo, mañana está obsoleto. Y entonces, eh, ¿qué garantía tiene la universidad de hacer toda una gran inversión? Si al final, yo lo pongo de esta manera, pueden comprarse un BMW, pero ya, y si no saben, no lo pueden sostener, van a tener que dejarlo en el garaje. O, ¿qué sucede? Porque el, el costo que he tratado de averiguar, cuánto le cuesta a la universidad esa inversión para poderle dar sostenibilidad, son al cerca de 2 mil millones de colones. Entonces, ¿tiene la universidad la capacidad de sostener eso? Bueno, yo diría que dichosamente eh, son nueve iniciativas y que, de lo que he interpretado, porque me leí la ley el proyecto de ley y me he leído todo, el, lo que sí es claro es que lo que la UNED no puede hacer, pues la plata no entra, entonces no adquiere ningún compromiso. El asunto es que se requiere ser muy proactivos con 3.000 tabletas, cuando las vayan a sacar, después que es una inversión que pierde sentido. Y esto lo he comentado con varios compañeros que sal, del área tecnológica que me han indicado, llaman, si compran 3.000 tabletas para 20.000 estudiantes y después ¿qué sucede? después de determinado tiempo eh, cuál es eh, ese es el contenedor pero para el contenedor se requieren una serie de software y hardware que hay que eh, manejar entonces el asunto es delicado sin embargo aún así yo sí soy positiva considero que se puede hacer quizá todo no pero algunas cosas sí se pueden hacer bueno bien lo dijo nuestro compañero Luis Guillermo quien no tiene el conocimiento para manejar un proyecto de estas magnitudes, mejor que se persigne. Entonces, me preocupa a mí que la persona que más conocimiento tiene en este momento al respecto, que es Dolby Guillermo, porque ha propuesto, ha manejado y ha negociado el mismo, no pueda responder concretamente la pregunta que se hace: ¿Cómo se le va a dar sostenibilidad a este proyecto? ¡Ah, caray! Si sí, la sostenibilidad del proyecto se va a llegar a ejecutar como se ha ejecutado hasta la fecha el proyecto, que lleva seis meses, me preocupa. Y les voy a decir por qué. Porque no solo lo que aporta en este momento doña Marlene, hay que tomar decisiones. Si en una de las iniciativas lo que viene son 3000 tabletas para darle a los más desposeídos de los 24.000 estudiantes, ojalá que se haga policing para no perder la renovación de la tecnología. Si algunos eh, aspectos que vamos a tener que contratar para que se genere toda la digitalización eh, ya se está ejecutando, bueno ojalá que se hagan contratos abiertos que nos permitan modificaciones. Si vamos a tener que hacer edificios nuevos, ojalá que desde ya programemos el mantenimiento de todos esos edificios y lo tengamos claro para poder proyectarlo. Pero si nosotros vemos cómo se ha ejecutado ya en materia solo de, de, de capacitaciones, pónganse a pensar, un doctorado llega a establecerse y requiere más o menos de cinco años para concretar el doctorado, cinco o seis años. La iniciativa del AMI en este momento no tiene en materia de eh, los la capacitación que se va a dar, ni siquiera alineamientos específicos de cómo se nos van a ir nuestros becarios. Hay ahorita una, un gran problema en definir si se les va a dar como funcionarios permiso con goce de salario o se les va a decir que son funcionarios que no nacieron de la iniciativa del AMI. Yo estoy segura que las escuelas acreditadas no mandaron un grupo, estos son los que se tienen que capacitar. Son funcionarios que por iniciativa propia tenían becas y no me dejan mentir, aquí está don Sebastián, que es uno de los posibles que esté dentro de los 11 y si le da las condiciones necesarias para irse en ningún momento. Perteneció a una situación de acreditación. Simple y sencillamente, un grupo de funcionarios que han, por su lado, averiguado para tener un doctorado, ahora se van a tomar como parte de la iniciativa del AMI para poder justificar ese primer desembolso de capacitaciones. No es así. Me parece que así no debe ser. Y si así se va a administrar después de cuatro años y medio, que es lo que nos queda de dónde vamos a solventar los pagos del de último año y medio. Bueno, yo de mi parte les prometo que sí, si yo voy a estar ahí, voy a llegar, voy a ver las iniciativas, vamos a hacer proyecciones con ayuda de la Escuela de Administración y los buenos financiistas, y vamos a tomar las eh, perspectivas o las, eh, ¿cómo se llama? Las previsiones del caso. Para que en cada uno de los proyectos que se desarrolle e invertamos la contrapartida, tengamos el dinero necesario para sostenerlo hasta que se concluya. Esa es mi promesa, pero sí tenemos que pensar en este tipo de proyectos. Eh, doña Marlene, corresponde iniciar hasta esta ronda y es, refiérase a su experiencia en la docencia e investigación y extensión en la UNED. Es para usted la misma, ¿verdad? Muchas gracias. ¿Escucharon? Eh? Okay. Eh, bueno, esta me quedó fácil. <laughs> Porque mi vida… Eh, 31 años que trabajé para la universidad, la, siempre fui eh, profesora tutora. Y eh, esto me permitió eh, conocer realmente eh, lo esencial y lo fundamental que es eh, el quehacer de una universidad. Eh, como en la, en, la, en la parte de docencia fui profesora tutora siempre aún siendo miembro del Consejo Unitario, nunca se dejé de ser profesora tutora. Y en ese periodo también fui, hace unos años atrás, cuando no existían las escuelas, porque las escuelas se crearon en 1989, eh, se llamaban coordinadores de curso o eh, coordinadoras de áreas. Este, ahí también era como el, el homólogo de los encargados de cátedra, actualmente. También luego fui encargada de cátedra. Cuando vino eh, la iniciativa del Fondo del Sistema que nos permitió eh, postularnos para hacer proyectos de investigación, y que eso es en el convenio del FED 2004-2009, gracias a esos fondos del sistema uno podía concursar, eh, porque de las escuelas no se podía hacer investigación y extensión. Entonces esta servidora postuló con. Eh, con la compañía de compañeros de la Universidad de Costa Rica, la Escuela de Matemáticas y de la Universidad Nacional, y logramos plantear un proyecto que nos financió eh, Conare eh, por cerca de tres años, que era el uso de las tecnologías en las escuelas, en los colegios académicos y en los colegios técnicos profesionales. Es un proyecto bastante exitoso que logramos este, sistematizar y que tenía dos componentes, investigación y extensión. Eh, también en dos oportunidades tuve la, el, el compromiso y la responsabilidad de servir como lectora de tesis de estudiantes de la UNED y eso me permitió también el poder eh, darme cuenta de las eh, carencias que arrastran eh, muchos de nuestros estudiantes en la elaboración de, o en el desarrollo de sus trabajos finales de graduación. Aquí hago un paréntesis por eh, la, la Universidad de Costa Rica eh, he tenido más la oportunidad de servir como directora de tesis o como lectora de tesis e inclusive en la Universidad Nacional que en la misma UNED. Pero bueno, lo importante es que todo el quehacer institucional, a pesar de que he sido miembro del Consejo Universitario, siempre he sido académica y siempre he desarrollado las tres actividades sustantivas de la universidad: la docencia, la investigación y la extensión. La parte de investigación y extensión aclaro que fue gracias a los recursos que se logró optar cuando eres concursable para los fondos del sistema del 2004 al 2009. Con eso lo más que podría decir. Bueno, he sido toda una vida una docente de vocación. Y en el año 2006 tuve la oportunidad de venir por primera vez a desarrollar los cursos de tutoría en la UNED. Nunca se me olvida, me dieron la primera oportunidad allá en el área del CEP, eh, desarrollando el curso de recursos humanos de competencias, que estaba empezando en boga esta teoría. Una experiencia inolvidable. Eran tan pocos alumnos, tenía un alumno en Chile y me enamoré de este sistema de educación a distancia. Pero como el CEP, todavía ahí tenemos algunas indefiniciones que sería importante, es uno de los temas ausentes en esta campaña, tuvo tantos cambios, en ese momento yo no pude continuar y pasé a la bella escuela de Ciencias de la Administración. Y desde el 2007 soy parte permanente, y ahí mi jefe me tiene que aguantar de vez en cuando, pero ahí vamos. ¿Qué he aprendido? He aprendido con los estudiantes lo bello que es poder ser más que un profesor, un guía. Un estudiante que al final te termina diciendo, profe, pero, ¿y qué? ¿Usted me puede ayudar con la tesis? Es que aquí en las tesis, mira qué difícil que es. No, 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 es muy práctico. Pongámosle, orientemos, donde usted, si verdaderamente es docente de vocación y tutor, no solamente va a dar la clase, sino que sabe que tiene que tener el teléfono abierto, el correo abierto, para que no solo en la materia que le corresponde, sino en otras, debe ayudar al estudiante. En investigación tuve una experiencia muy bonita porque siempre he tenido el deseo de volver al libro UNED. No estoy de acuerdo y así lo sienten los estudiantes. No puede ser que la UNED invierta millones de colones en libros de casas muy prestigiosas y hayamos olvidado el libro simple a distancia que usábamos cuando los profesores de la UNED hacíamos los libros de la UNED. Cuando yo no era profesora de la UNED, nunca se me olvida, usaba el Rosales, usaba el de Taxan, usaba cuántos libros, Silvia, Ro ¿cuántos libros de la UNED eran usados no solo en la UNED, sino en otras instituciones? Pues ahora las decisiones cambiaron y las decisiones son que usemos libros de otras eh, editoriales. De otras latitudes, cuando aquí tenemos el talento humano necesario para desarrollar eso y más. Entonces, como yo estaba con esa majadería, un día Federico Quesada, mi jefe directo, me dijo: bueno, te vamos a dar un cuatrimestre, una hora de investigación, dos horas de investigación. Frustración total. Frustración total. Les cuento, no pasé de las primeras 20 páginas. Pero ahí está. La iniciativa extensión, también he hecho, trajimos la evaluación de desempeño gracias a un proyecto de extensión de Conari. Ahí les contaría más, pero no se puede ser parte de la UNED si no se ha sido tutor de la UNED. Y no se debe guiar la UNED si no se ha sido tutor. Y ojalá sean. Ojalá sean los tutores de la UNED siempre buenos tutores. Ojalá comprendan la docencia de la UNED siempre, la docencia de la UNED. Ojalá entienda la docencia de la UNED, de quienes están involucrados, la necesidad de que nuestros estudiantes no conozcan solo el panorama nacional, sino también el internacional, por medio de muchos libros que vienen llegando, el conocimiento que viene, no solo el, 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 el interno, sino el de afuera. Mi carrera docente la desarrollé por 16 años en el Instituto Tecnológico. Sin embargo, he tenido la gran oportunidad desde hace 14 años, inclusive desde que era director financiero, de poder involucrarme con la docencia, con la investigación y con la extensión. Involucrarme de una manera práctica, no es ningún secreto, que mi carrera ha estado desarrollada en la gestión, casualmente lo que se necesita fundamentalmente para poder ser rector. Y ese apoyo que le he podido dar a la docencia, muchos de ustedes son testigos. Lo que hay que hacer es entenderla para poder colaborar con ella y siempre tener las puertas abiertas para que los académicos, los investigadores, los extensionistas que llegaron a tocar las puertas de la vicerrectoría ejecutiva o llegaron a tocar las puertas, inclusive como ya o participante como rector entender qué es lo que se estaba haciendo. Y creo que ese ha sido mi mejor aporte y mi mayor experiencia en la institución. El haber participado directamente en las preocupaciones, en los planes, y poder haber entendido y colaborado para que los pudieran desarrollar a cabo. Eso ha sido un asunto eh, de norma en mi quehacer institucional en los 36 años que tengo de estar en esa institución. Porque hay algo que uno tiene que ser en la vida, es congruente con lo que dice y con lo que hace. Y esa congruencia tiene que existir siempre para en, en, el, en todo lo que hacemos y sobre todo cuando nosotros tenemos que ir a justificarnos ante una comunidad. Por supuesto que mi experiencia en esas áreas vitales para la institución est está en haber acompañado a cientos de tutores, en haber acompañado a muchos académicos de otras áreas, a investigadores y extensionistas en sus planes y de poder darle las condiciones necesarias para que los pudieran desarrollar. Porque yo creo esa es la condición principal de un rector. Eso es lo que necesita tener un rector. Entender qué es lo que se está haciendo. Y lo más que todo es trasladarle las funciones propias y activas a las unidades que, la que así lo requieren. Esta universidad tiene que cambiar mentalmente de que el rector es el que tiene que resolverlo todo. La academia tiene que resolverse en órganos académicos. Yo aspiro a que no sea una comisión como la que tiene el Consejo Universitario de Asuntos Académicos la que venga a resolverla. No, tiene que haber una comisión vinculante que involucre a los directores y directoras de escuela y a los directores del CEP, que son los que vienen a definir las situaciones académicas. Y el rector lo que tiene que hacer, por respeto a sus competencias, es aceptar. Lo que vienen de esas instancias. Eso es elemento para poder ejercer una rectoría como tiene que ser. Eso es fundamental. Entender, por un lado, qué es lo, he hecho, lo que he hecho a través de todos estos años de servicio a la institución, que me siento muy orgulloso de lo que he sido y de lo que soy. Y sobre todo es poder participar y poder colaborar para que la academia, ya llámese docencia, llámese investigación o extensión, se desarrolle en las condiciones que tiene que ser. Última pregunta la inicia doña Rosa. Inicia? Inicio, doña okay, la siguiente pregunta está orientada eh, en dos aspectos. Dice así, ¿cuáles son las propuestas que tienen ustedes para, primera, la asignación de tiempos con el fin de promover las actividades de investigación? Segunda, y para mejorar el apoyo de los centros universitarios a la docencia y para, y mejorar, para mejorar el apoyo de los centros universitarios a la docencia explíquelo con detalle. Sí. Yes. De... ¿Usted? ¿Usted? Hicieron. Bueno, con respecto a los tiempos de investigación, ya el trabajo se inició en la Oficina de Recursos Humanos, cuando se define que el profesor tutor de la UNED tiene básicamente tres funciones y en las tres funciones se le debe de evaluar extensión, administración y propiamente la docencia. Entonces ya la semilla está puesta. ¿Qué es lo que debemos hacer para poder... Ejecutar esto, la administración debe tomar una serie de decisiones como, número uno, definir cuántas plazas tenemos, plazas, no servicios especiales, no presupuesto, que ya sabemos que hay 400 en las escuelas a tiempo completo, de esas eliminamos los tiempos completos que tenemos y tomamos las demás, las fraccionamos en cuartos de tiempo. Y damos estabilidad a esta gente. ¿Por qué? Porque tenemos que darle este desarrollo a las personas que van a ser nuestro personal. Que no van a venir a la UNED a tener una extra. Sino que vamos a empezar a fomentar la eh, pertenencia del tutor. No de nosotros, que somos tiempo completo y que estamos en la UNED. Sino de todos los tutores que vamos a incorporar. Entonces... Divididos esas plazas en cuartos de tiempo y definidos, si a mí me tocan en la escuela de administración, en la escuela que sea, digamos, eh, 50 plazas a cuartos de tiempo son 200 tutores, ok, tendré que hacer el procedimiento para que un cuarto de tiempo el tutor de economía, vamos a poner el ejemplo Rosa de Vindas, Rosa Vindas, este cuachimeche no es que se va a dedicar dos horas. Va a dar el proyecto de investigación de conformidad a la necesidad institucional y en este cuatrimestre se va a dedicar solo a la investigación. Y eso, así se le, va, se le va a calificar. ¿Cuánto tiempo requiera? Para eso tienen que haber programas. Y no podemos decirle a un tutor, vayas a investigar este tema, si no sabemos cuánto es el tiempo que requiere esa investigación. Puede ser que se tenga que llevar dos cuatrimestres puede ser que solo uno, no sabemos dependiendo de la investigación. Con respecto a la vinculación con los centros universitarios, considero que no es la cátedra la que en las sábanas tiene que decir qué da y a dónde. Es primero el centro universitario que de previo tiene que hacer una detección de necesidades a la mitad del cuatrimestre y con sus estudiantes determinar cuál es la proyección que ellos creen, una prematrícula que van a hacer. Entonces, es ahí donde es responsabilidad del director del centro universitario venir y reunirse con la academia y decir, vea, esta es mi presábana, por decirlo así, esta es mi presábana, que esto es lo que voy a necesitar en mi centro, ¿cómo lo vamos a hacer? Hay que empezar a utilizar el, el tutor regional, hay que empezar a coordinar con ellos porque ellos tienen que ser los que nos digan qué ocupamos. ¿Qué necesitamos también? Necesitamos romper el hecho de que nuestros tutores sean solo tutores de fines de semana y de noche, porque ya hay muchos centros universitarios que requieren que la docencia se dé y se utilicen las instalaciones, no necesariamente al finalizar la noche. Entonces, esto es una repro reprogramación que trabajando en equipo, que generando un cambio, podemos hacerla. Esto no es un trabajo de una persona, es una vinculación de eh, centro Academia y por supuesto el líder de la, la orquesta que tiene que estar presente. Así es que les digo, compañeros: si ustedes quieren un cambio, si quieren una UNED novedosa, voten por Rosa. Y don Luis, ojalá hubiera hecho todo lo que usted acaba de decir hace un rato, que era muy bueno. Hace algún tiempo ya, algunos meses, se organizó por, por iniciativa y discusión que se desarrolló en el, en el Consejo de Rectoría una comisión institucional que está revisando el asunto de las mal llamadas cargas académicas. Es un trabajo que ya está eh, muy encaminado, está muy desarrollado. Y lógicamente eh, corresponderá ejecutar lo que de ahí se determine en función de las cargas. Pero no solo eh, lo que es orientado a la investigación, me preocupa también la extensión. Creo que este, tenemos que ir buscando que haya una mayor vinculación con, con esas áreas también específicamente. Ahí hay algunas inquietudes que, que han nacido, se los digo, eh, en el sentido de que ahora casualmente, eh, en estas giras que hemos desarrollado en centros universitarios, ha nacido una inquietud sobre eh, en, en los centros unitarios y en estudiantes, sobre lo que es el tiempo que dedica el tutor a las tutorías, y están quejándose de algo que más me preocupó, que era la calidad del tutor, eh, donde alegan que en muchos casos llegan eh, profesores, tutores o tutoras en que desconocen el tema. Y eh, eso no deja de, de preocuparnos porque evidentemente podríamos estar ante una situación que debe ser revisada en el sentido de que desde conocidos, es conocido que eh, cuando inicia un curso, un profesor tutor, una tutora, inicia en sus tutorías con una gran cantidad de estudiantes, pero que a la hora de terminar, y aún siendo muy buenos tutores, terminan con muy pocos y en algunos casos con eh, ningún estudiante. Entonces, se está haciendo un esfuerzo que hay que revisar, creo yo, para poder optimizar lo que ya tenemos. Eso es una condición, creo, que tenemos que tomar eh, en esta segunda eh, gestión que vamos a tener como prioridad para que este, haya una optimización del recurso que se, está, se le está entregando como tutor o tutora al estudiante. Miren, en los centros universitarios hay una cantidad de iniciativas que a mí me gustaría es que se estableciera, un mecanismo de comunicación eh, entre centros universitarios y las escuelas, porque hay una serie de iniciativas que podrían permitir optimizar el recurso que ya se está asignando para tutorías. Pero también tenemos que contemplar, partiendo que no necesariamente todos pueden ser eh, tener condiciones de docente, en los centros universitarios hay una gran cantidad de personas que están alcanzando ya grados de profesional inclusive en maestrías que creo yo que desde las escuelas deberíamos darles una valoración para ver cómo los podemos integrar a ellos a otros procesos que no necesariamente sean los administrativos sino que tienen han desarrollado competencias muchas de ellas por iniciativa propia que podrían ser de mucho interés para las escuelas y apoyar no solo en tutorías sino en investigación y también en, en extensión desde ahí que creo que lo, el modelo de cargas, porque también me llama mucho la atención, y se los voy a decir, en los encuentros que hemos tenido con tutores y con tutoras recientemente en dos, lo que menos ellos se preocupan es por la carga, por lo menos los que han hablado, se preocupan porque se les actualice en tecnología. Se preocupan porque se les actualice en la posibilidad de desarrollar maestrías, doctorados. Se preocupan para actualizar sus conocimientos. Y se preocupan por una serie de cuestiones institucionales que no necesariamente son solo lo de las cargas. Bueno, eh, aquí lo importante es lo siguiente. Primero hay que tener presente que en el 2007 la asamblea universitaria representativa aprobó un sistema de investigación o sea una vicerrectoría de investigación pero que era la creación de un sistema de investigación para apoyar las investigaciones que se iban a realizar en las unidades académicas o sea le llamamos cómics y si leen el acuerdo de la asamblea universitaria que es la 075 2007 podrán darse cuenta se dan cuenta de lo que estoy afirmando. Ahí se aprueba que la investigación contará para el desarrollo de todas las acciones con el 2% de los recursos provenientes del FES para la UNED y de un fondo especial para proyectos de investigación conformado por al menos el 10% de los fondos originados en la Ley 8457, además y del 25% de los fondos que transfiere anualmente a la UNED Fundeprede. O sea que en ese acuerdo de la Asamblea Universitaria se establece algunos parámetros. Yo sí creo que es importante eh, que se tenga claro que eh, desde el 2001, eh, ya aquí hay personas que, que estuvimos en esa época, se le pidió a la Vicerrectoría Académica que se estableciera un sistema de cargas académicas para toda la Vicerrectoría Académica. ¿Sabían ustedes que solamente las escuelas cuentan con un sistema de asignación de cargas académicas y ese acuerdo nadie lo ha querido cumplir? Bueno, yo sí conozco la política y por eso creo que hay que echar mano a esa política. Porque ¿quiénes son los académicos en esta universidad? Solo los que están en las escuelas. ¿Ok? Eso es importante. Pero el otro asunto es que hay que hacer una revisión integral del sistema de asignación de cargas académicas, obviamente que de manera compartida, socializada, colaborativa, donde todos no pongamos en peligro también eh, el servicio que se le ofrece a los estudiantes. Todo lo contrario, es más bien... Para garantizar la calidad de los servicios que se están ofreciendo. Porque muchas de las cosas que están sucediendo es porque hay profesores y profesoras tutoras que, con una asignación de un cuarto de tiempo, pues decía una, imagínese, revisa cinco tesis, yo no sé a qué horas hace eso. Me parece que eso es imposible. Y eso atenta contra la calidad académica de la misma universidad. Entonces, hay que hacer una revisión, pero también hay que hacer. Pedir la colaboración de otras unidades académicas que aporten a la docencia para poder desalojar o desahogar recursos de la docencia que están asignados solamente a las tutorías. Yo creo que muchas compañeras y compañeras, si las explica, este, estarían anuentes a colaborar. Por otra parte, eh, ¿qué es un académico en la UNED? Ya está definido. ¿Y qué es un docente? Pues en el plan académico del 2001 al 2006 se definió que un docente es aquel que trabaja desde el diseño curricular hasta la entrega a la docencia. Por lo tanto, hay muchas opciones para poder encontrar soluciones. Eh, fortalecer el programa de él, es estudiante facilitador eso es importantísimo hay compañeros o sea perdón hay estudiantes avanzados que pueden realmente contribuir y constituirse en estudiantes que apoyen los procesos de aprendizaje de los estudiantes. La universidad lo tiene. yo fui asistente hace años y nos, nos pagaban una, una cuota un poco un pequeño monto pero que teníamos una ventaja teníamos beca y eso nos permitía poder continuar nuestros estudios. También hay que rescatar eh, la experiencia que hoy tenemos vean resulta que la uned tiene en este momento algo importante eh, como son 37 años y la uned no se hizo en el 2009 sino que se hizo en 1977 y con aciertos o aciertos muchos compañeros y compañeras han mejorado su formación hoy en los centros unitarios hay licenciados inclusive máster que pueden apoyar la formulación de proyectos e incorporarse en actividades académicas sí. Oiga usted, tres bueno, sí, pues. preguntas. tres compañeros, tres preguntas. Sí, me estás diciendo es con, que no es complicado. <laughs> <laughs> eh, con el tiempito que queda, si alguno tiene alguna duda, vamos a dar, pero recuerden que ya, ¿verdad? Ya, ya, ya hace tiempo. Eh, este, entonces, tal vez preguntas muy concretas, que alguien con quiera calidad. hacer unas tres. Sí. Máximo, tres. hay una pregunta web, no sé si... Ah, hay una pero démosle prioridad a la gente de acá porque es de esta escuela, ¿verdad? Sí. Sí, 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 yo... señor sí. Bueno, yo quiero hacer una pregunta específica eh, para salir de lo serio, estamos muy serios todos. ¿Qué obstáculos conocen ustedes que ha tenido la escuela de administración para hacer el desempeño que tiene que hacer? ¿Y qué acciones concretas tomarían ustedes para que esos obstáculos se reduzcan? Se vale decir hasta eliminar al director de la escuela. <laughs> no, no, que me contesten los tres, porque los tres... tres. O sea, ¿qué acciones concretas? Es que digamos, a nosotros nos gusta escuchar cosas concretas, o sea, qué acciones concretas, qué obstáculos perciben que ha tenido la escuela de administración para desarrollar su trabajo y qué acciones concretas tomarían ustedes para que esos obstáculos o esas limitaciones o esas dificultades que ha tenido la escuela de administración para hacer su desempeño se reduzcan o lo mejor aún se eliminen. Bueno, empieza Luis Guillermo. Guillermo. Bueno, ya dos, dos ah, bueno. Miren, la, la escuela, la escuela de administración se ha distinguido eh, por unas situaciones que son muy particulares. Yo quiero, eh, por ejemplo, eh, el emprendedurismo, algunos proyectos de cooperativismo que han estado ahí eh, en alguna ocasión. Ese tipo de situaciones, creo que no se han tornado permanentes y eh, no deja de ser un obstáculo para poder desarrollar la escuela en toda su potencialidad. Obstáculos que han tenido para poder desarrollar muchos en materia de, de, acredita de, de acreditación. O sea, todo la, el proceso que tuvieron, creo que el sufrimiento que pudieron haber tenido ahí, porque esto yo soy muy claro, o sea, nadie se atribuye en esta administración, la acreditación como un asunto de la administración como tal. Es un esfuerzo de la gente que ha trabajado en eso. Y han padecido una serie de situaciones que creemos que son las que tenemos que ir garantizando que no se repitan. Cuando vengan las reacreditaciones, ese, ese tipo de procesos son los que tienen que ir depurándose. Por otro lado, creo que la escuela también tiene que entrar más y casualmente hay dos puntos en mi programa para el emprendedurismo de no solo el estudiante, sino también del de graduado de la UNED. Por eso es que hay que buscar oportunidades como banca de desarrollo, como estamos haciendo ya en extensión con banca de desarrollo mujer, y conversaciones que ya se tienen inclusive con este nuevo gobierno, para que esta escuela asuma proyectos específicos en ese sentido. Ese tipo de limitaciones no tienen que estar vigentes para proyectos nuevos. Todo lo contrario. Tienen que tener el apoyo, la fortaleza y, y la convicción de poder ir hacia e ir modificando el accionar de la escuela. Bueno, me parece, primero que nada yo quiero aclarar, perdón, voy empezando. Eh, yo no soy una persona demagoga. Soy tan transparente que más bien. Eh, a veces peco de ser demasiado eh, sincera en lo que debo decir. Eh, considero que los principales obstáculos que ha tenido la escuela de administración es común, y es, eh, no solamente la escuela de ciencia y la administración, sino en otras escuelas, es que no han contado con los recursos para poder hacer academia. Decía un compañero una vez, Doña Malen, a nosotros nos toca administrar el conocimiento. Y yo le decía, ajá pero resulta que en una universidad se requiere tiempo para generarlo. Y eso es lo fundamental, generar el conocimiento, hacer academia, reflexionar, porque ¿qué es una universidad? Si nos vemos como una máquina procesadora, entonces también tenemos problemas, ¿verdad? El punto es que eh, al acreditar la Escuela de Ciencias de la Administración, todos sus programas, se echó sobre sus espaldas un gran esfuerzo de que tiene que la, dar la gestión y responder a los, a los servicios académicos que eh, solicitan los estudiantes, pero paralelamente, como lo dije en una de mis intervenciones, tiene que cumplir un, con un plan de mejoras. Y eso implica que requieren recursos para investigar, para ex hacer extensión, porque eso es lo que piden los pares. Gusten o no les guste, lo que están pidiendo es demuestre que está haciendo academia, porque de lo contrario no estamos haciendo universidad. Eh, ese ha sido el máximo. Eh, eh, aspecto para mí y además que eh, la bueno lo que yo propondría en este asunto es eh, precisamente que sea la misma escuela con base en esos compromisos que tiene a nivel del SINAES, a través también una responsabilidad social con la que se tiene por porque imagínense lo que es que le quiten la acreditación eso sería para nosotros imperdonable verdad es que cuenten y establezcan un POA de la escuela donde establezcan prioridades y luego en establecerse realmente cuáles son las viabilidades o lo posible que podemos hacer. Bueno, jefecito, en mi caso, yo lo que propondría, lo primero es un encuentro interno en la escuela para que hiciéramos un FODA e hiciéramos un plan, eh, un POA. Un POA entre nosotros, estableciendo... Prioridades para llegar a darle a cada una de las escuelas, menos de las cátedras de la escuela, y lo mismo haría nosotros, las otras escuelas, les daría los recursos prioritarios para lograr el aspecto de acreditación. En segunda instancia, apoyaría todos los proyectos de emprendedurismo, por ejemplo, los proyectos que nos den en aspecto de cooperativas, y no solo. Los apoyaría, sino que yo estaría aquí, igual que voy a tratar de estar en las otras escuelas, con presencia, con vinculaciones con no solo con la empresa privada, sino con el Estado. Aunque muchos consideran que ser haber sido político en este país sea negativo. Yo no voy a venderle la universidad a un político, voy a negociar con todos los políticos para tener beneficios para la UNED. Además, establecería las necesidades de capacitación reales de la de cada, de cada cátedra y buscaría con una argumentación real que nadie defina si nos toca o no nos toca nos deben dar lo que requerimos en el tanto nosotros presentemos con fundamento los elementos que requerimos lo que sí les ofrezco sobremanera es una rectoría de puertas abiertas una rectoría presente porque no necesariamente el problema que hoy nos aprieta el zapato va a ser el problema que nos aprieta en cinco, seis o siete días. Libertad de cátedra vamos a tener, porque eso nos dice el artículo constitucional que nos dio razón de ser. Eh, eh, ¿la otra pregunta la tiene el señor? Por aquí, por favor, aquí, sí. para, para que salga ahí, para que no, no. Y de, Sí, la, la consulta mía es, bueno, yo soy el coordinador del doctorado de administración, eh, yo, yo tengo una relación con la universidad un poco al margen, porque la misma universidad sí lo genera, yo quisiera, y no se ha hablado de un tema que es muy importante, que incluso está entre los pilares de la planificación, que es la cultura y el clima organizacional de la, de la UNED, yo siento que la UNED, el clima, por ser una universidad a distancia, es muy diferente al de las otras universidades públicas que, que conozco bien. Es un, es un docente, tal vez no el grupo, el grupo que trabaja en la UNED como a tiempo completo y que tiene años de trabajar en la UNED, sino el tutor, el que ingresa. Es un grupo con poca identidad, no, no le gusta ponerse la, la camisa de la UNED, no la siente, no la vive y yo siento que se ocupa un estudio de clima un estudio para ver cuál es la cultura nuestra y que realmente y que realmente se, se induzca haya inducción para entrar a la UNED se le, se le prepare a la persona lo que es una universidad a distancia la diferencia entre una universidad presencial y se le ayude a querer a la, a la institución eso, eso es un sentimiento que quisiera tal vez don Guillermo que no, pero no, ¿Qué, ¿qué? ¿Qué es? ¿Tiene que a hora, no, sí, a Guillermo, que ha vivido eh, eh, cuatro años en la, en la rectoría, que, que se refiere al respecto, pero es mi, es mi forma de él. Uno entra en la universidad y parece eh, como una sombra, entra y sale y, y no se da esa identificación. ¿Y ¿Cuánto tiempo? Dos, dos minutos. Sí? <coughs> Bueno, muchísimas gracias. En realidad, eh, el tema de clima organizacional es un tema que estamos analizando eh, con lupa por una descomposición que se está dando y más recientemente en algunas instancias, que no es solo el, la descomposición como tal, sino el mecanismo para poderla resolver y poderla actuar, poderla intervenir. El sentido de identidad de las personas es, es, es un inconveniente que se está dando. Yo soy del criterio de que la, no debería haber tanta rotación de personas. Recientemente alguien me señalaba como responsable de no poder con, de nombrar tutores de forma continua, cosa que me opongo en el sentido de que sí se pueden nombrar de manera continua los tutores. Hay un acuerdo del Consejo Universitario en el que no necesariamente tengo que estar de acuerdo donde se inter, tiene que interrumpir para no crear posibles derechos, que luego se corrige a medias. Sin embargo, las, esa volatilidad y ese personal flotante que viene y, y a la institución y se va, no deja ningún tipo de, de, de arraigo con la institución. Una persona, por ejemplo, dedicada a calificar exámenes, la relación que tiene con la institución es cuando viene a recoger los exámenes y cuando los viene a entregar. O sea, ese tipo de situaciones hay que revisarlas. El sentido de pertenencia institucional se está perdiendo y hay algo muy importante, porque también algunas personas se han encargado de crear falsas expectativas en lo que puede resolver la institución realmente. Expectativas de desarrollo, expectativas salariales inclusive, y cuando se enfrentan a la realidad, que no se puede hacer porque tal vez buscan un puesto político ahí es donde viene una desmotivación y las personas empiezan a desencantarse con un proyecto UNED que los que lo hemos vivido tantos años tenemos razones suficientes para identificarnos con él hay que modificar ese tipo de situaciones hay una réplica tenemos allá una réplica donde quieran hablar cada uno de este, buenas compañeros. Eh, hay algo importante que, que he notado y todos están de acuerdo en que la acreditación es muy importante. También para nosotros en el momento en que estuvimos trabajando en autoevaluación y luego en el proceso de acreditación, esperamos muchas cosas que vinieran. Eh, cuando conversamos acá entre todos y vemos el esfuerzo que hemos hecho, seguimos... Trabajando como quien dice con las uñas. ¿Verdad? Mi pregunta es para los tres. Cuando nosotros trabajamos para la acreditación, dijimos, ok, ahora sí, vamos a recibir nuevos recursos, vamos a recibir este, nuevas cosas, ok, apoyo logístico, este, de, de recurso humano y otra. Entonces, lo que quiero es que ustedes me digan si llegaran alguno de los tres llegara a la rectoría, ¿verdad? ¿cuál sería el apoyo real que nos estaría brindando a nosotros como escuela? ¿verdad? ¿Por qué? Porque al día de hoy estamos haciendo más con los mismos recursos. Hemos notado somos básicamente somos la escuela que más estudiantes tenemos. ¿Okay? No voy a tomar en cuenta la escuela de sociales, porque sociales tiene generales y lógico que si tomamos generales se, se, se dispara esa escuela. Pero en términos generales nosotros somos la, la escuela que tenemos más estudiantes, las que tenemos más carreras acreditadas y nosotros hemos, hemos visto algunas cosas con, con las otras escuelas. Y voy a poner solo un ejemplo y con esto cierro. Por ejemplo, se acaba de crear la, la, la carrera de ingeniería y la carrera de ingeniería tiene 120 estudiantes. Y ellos tienen, aparte de eso, tienen su cátedra, tienen su programa y tienen un asistente. Aquí hay carreras que tienen 400 estudiantes, 600 estudiantes. Hay cátedras que tienen mil estudiantes y son y trabajan solamente el encargado de la cátedra o el encargado del programa. Entonces, lo que quisiera saber es cómo cómo harían o qué era lo que ustedes nos podrían estar generando a nosotros desde el punto de vista si llegaran a la a la rectoría. Gracias. Muchas gracias. Entonces, el orden, seguimos. Doña Marlen, doña Rossi, termina. Don Guillermo. Dos minutos. Bueno, eh, no voy a repetir la pregunta, sino qué haría. Eh, Delio, lo más importante es que una de las responsabilidades que tienen las universidades es su rendición de cuentas. Y al establecerse que como parte de la rendición de cuentas, la importancia de la acreditación de los programas o las carreras que ofrece la UNED. Esta es una prioridad institucional. Si además se adquirió un compromiso por medio del AMI, que no sé cuántas carreras más se van a acreditar, pues entonces imagínense ustedes lo que eso también significa, porque tiene un impacto presupuestario. Eh, yo debo decir, usted tiene toda la razón, matemáticas, cuando inició el proceso de eh, actualización con miras a la acreditación, se le asignó un asistente y todos colaboramos, pero tenía el encargado del programa tenía un asistente adicional para poder ayudarnos a nosotros con todas las labores que teníamos que hacer. Claro, ahí es solo un programa, ¿verdad? En ciencias exactas y naturales, con un asistente y los demás compañeros y compañeras encargados de cátedra. Eh, mi compromiso es, obviamente, que como, como yo sí conozco eh, esos procesos, conozco las dificultades, conozco que inclusive que hay que crear los sistemas de información. Porque carecemos de sistemas de información que los tienen que crear los mismos programas, este, es un, un doble esfuerzo que tienen que hacer. A lo largo del día de hoy, más bien he insistido de que la universidad debe fortalecer más el proceso académico, precisamente porque no se está entendiendo que esto no es, aquí no hacemos corbatas ni zapatos. Ofrecemos oportunidades educativas y que hoy nos demandan este precisamente por la responsabilidad social que tenemos, eh, excelencia en nuestros servicios académicos. Eh, yo mi compromiso, no puedo más que decir que es mi compromiso con lo que se va a hacer. Y usted tiene razón, la carrera de ingeniería eh, se, industrial se abrió, eh, inclusive esta servidora contribuyó en algunos aspectos en la redacción del acuerdo, pero cuenta con, con, con ciertas condiciones que quizás los otros programas no tienen. Bueno. Eh, creo que ya esta pregunta había saltado y habíamos contestado un poco. ¿Qué ofrezco, Delio? Compromiso. Arrollarme las mangas y estar con ustedes, porque solo cuando uno está adentro sabe lo difícil que es. Les ofrezco los recursos, pero no como promesas políticas, porque aquí yo no sé quién serán los políticos, que cada rato hacemos referencia. Yo no soy política, yo soy práctica. Y si he participado en procesos políticos es porque la vida me ha llevado para poder dar soluciones, recursos de ello. Ofrezco establecer índices de medición. Lo que no se mide no se puede cuantificar y si no se cuantifica no se da seguimiento. Usted pone un solo ejemplo de una carrera que se da, pero hay miles de ejemplos que podemos dar por falta de indicadores. Yo le voy de a decir que en todas estas visitas que hemos hecho, encontramos centros con 1,075 estudiantes, de los cuales se gradúan 1,200, solo atienden cuatro funcionarios. Otros centros con dos funcionarios atienden 160 estudiantes, se gradúa solo cuatro. ¿Qué le quiero decir con este ejemplo? Tenemos que poner indicadores para dar en proporción. Si es una escuela que está acreditada, perdónenme si resultó ser muy práctica o muy pragmática, tanto, 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 como cuando uno va... No es una receta, pero sí si una función de producción, perdónenme, Marlon, que no le gusta que hablemos de función de producción, que me dé los componentes que requiere para llegar a ese resultado. Y eso es lo que yo aplicaría. Al compañero del CEP, tema ausente en esta campaña que es muy importante, le invito a que se lea mi ponencia de. Eh, Pertene pertenencia del, del tutor UNED, donde ahí expreso todos los cambios que hay que hacer para que un tutor se ponga la camiseta. Empezando por darle estabilidad que gracias a Dios, ahora nuestro actual, nuestro candidato que está en la rectoría, está uh, apoyando esas ponencias. Siempre ha sido congruente y consecuente con una realidad. El llevar la institución a la acreditación de sus carreras ha sido básicamente por el esfuerzo que se ha hecho en las comisiones y la gente que ha trabajado. Me siento muy orgulloso de tener una institución con 14 carreras acreditadas. Pero igualmente reconozco que el trabajo que se ha hecho es por el esfuerzo por el empeño que han trabajado muchas horas extras en, ese, en esos procesos, sábados, domingos, inclusive, no solo en esta escuela, sino en otras. De manera que ahora tenemos que ser consecuentes, que se logró algo, consecuentes para sostenerlo. Decíamos en un momento anterior, creo que Delio no estaba ahí, eh, que los planes de mejora que se, le está, que se están haciendo ahora, la vicerectora los tiene que recoger y tenemos la obligación de apoyarlos con presupuestos específicos. O sea, esa es la única forma de que podemos responderle a un esfuerzo de personas que se han empeñado a llevar esa institución a un puesto mejor. Creo que eso es clave y es fundamental, porque nosotros tenemos que pensar que la… Eh, a mí, por lo menos, me atraen mucho los planes de mejora me resistía a ver la acreditación como un propósito final. Y la acreditación no debe ser en sí en sí misma un fin. Ese es el peor de los errores. Pero lo que sí nosotros tenemos que trabajar es que la institución siga en plan de mejora permanente, principalmente con un recurso que resolvió la Sala Cuarta recientemente, donde ahora obliga al servicio civil a darle mayor puntaje a las personas que contratan de carreras acreditadas. Creo que eso nos abre una puerta a nosotros para poder seguir luchando por lo que tenemos que tener en ese sentido para tener una mejor universidad acreditada. Muchas eh, gracias, Y ahora la pregunta. Sebastián, se va. Sí. Sí, bueno, tenemos una consulta de Doña Ania Quesada, que además ha sido una, una profusa seguidora. Sí. Eh, de las transmisiones de Onda Undead, Doña Ania nos pregunta, y ya la he hecho varias veces, hasta ahora nos da el chance de, de hacerla: ¿cómo vincular a los centros universitarios, escuelas, extensión, e investigación, para que se haga extensión, investigación y academia en trabajo colaborativo con satisfacción para todos, eh, que sea una satisfacción para centros universitarios, extensión, etcétera, y que cumpla con la misión dada? Esa es la consulta de doña Ania, que finalmente la logramos hacer. Muchas gracias. Bueno, empieza doña Rosa, dos minutos, luego Guillermo y termina doña Mara. Bueno, Ania, yo creo que eh, en administración, como en cualquier otra área de la vida, el trabajo en equipo es el que soluciona gran parte de, de, de los problemas. Aquí somos equipo, tenemos que aprender a hacer engranaje. Será. ¿Cómo, ¿Cómo vamos a apoyar esta, este, estos procesos? Bueno, buscando los espacios, dando los tiempos necesarios para que se den las reuniones pertinentes entre los encargados de centro, eh, las fuerzas vivas de la comunidad y, por supuesto, la escuela que debe trasladarse a la comunidad y al centro para determinar proyectos. Una vez que se visualiza ese proyecto, incorporamos también a la v vicerrectoría de investigación para que de conformidad a la norma se llegue a generar la vinculación con la investigación. Y si de esa investigación resultare la necesidad de generar proyectos de extensión, se llama a la gente. Lo que tenemos que aprender es a trabajar en equipo programadamente, estableciendo los recursos y sobre todo, cosa que ahorita no se había hecho respetando las competencias de cada área. Si es el centro universitario el que conoce la realidad comunal, es al centro universitario donde la academia debe de ir para ver qué requerimos dar y cumplir con la meta que tiene ese centro. Y no solo en los centros. Ojalá lo que hoy nuestro candidato, que es eh, eh, don Luis Guillermo, ha pronunciado a este grupo de compañeros se cumpla. Ojalá respetemos las competencias de cada área, pero no que sea el respeto en el tanto el área de lo que la administración quiere, sino que sea un respeto a las competencias resultado de la técnica que los técnicos presenten a la administración lo que requiere y que se respete. Bueno, un saludo para para Ania en Sarapiquí. En la existe eh, existen gran cantidad de proyectos, gran cantidad de acciones, todas muy lindas. Muchas de esas surgen de iniciativas. Muchas de esas surgen eh, como ya acciones programáticas eh, desde las escuelas, desde extensión. Y yo lo que creo que sí eh, debemos es establecer mecanismos para articular más con los centros universitarios ese tipo de iniciativas. Hay centros que se están destacando en este momento por tener una serie de acciones muy interesantes que eh, lo que nos permite a nosotros es poder establecer una dinámica que es fundamental para la UNED. Una dinámica que es lo que he llamado los tres elementos eh, eh, básicos para que la UNED sea exitosa, desde los centros universitarios, que son la gente del centro universitario, la, los estudiantes y las comunidades. Ese tipo de iniciativas que se están dando en muchos lugares vienen a darnos a nosotros acciones individuales muy particulares y muy orientadas a lo que son y representa a cada centro universitario en su zona. Entonces yo creo que esa, eh, esas iniciativas deberían ser del conocimiento de las escuelas como proyectos específicos y poder interactuar y lograr a llegar a tener eh, una mayor participación. Eso es, es un asunto nada más de ir y venir, comunicación. Los centros universitarios están alcanzando niveles de desarrollo muy importantes, están teniendo mejores en infraestructura muy importantes y sobre todo es que el potencial que van a tener las escuelas en los centros universitarios que ha cambiado radicalmente va a ser muchísimo, principalmente con los proyectos que se están desarrollando para el futuro. Ahí es donde es necesario articular esfuerzos con potencial que te, se tiene desde los centros. Bueno, también un saludo cordial a Ania, que siempre nos sigue por Onda Uned. Eh, vamos a ver. Todos sabemos que las tres actividades sustantivas de una universidad son la docencia, la extensión y la investigación. ¿Dónde se desdobla ese quehacer de la universidad? En los centros universitarios. Son los centros, los motores de desarrollo, los impulsores de desarrollo de los estudiantes y sus comunidades. Por eso, desde el inicio dije que cuando me hicieron la pregunta que cuál era el reto, principal era cambiar esa cultura de gestión institucional que tenemos, de vernos de manera fragmentada. Requerimos de un planeamiento académico integral, donde desde los centros universitarios nos digan cuáles son sus requerimientos en función de esas necesidades comunales y de sus estudiantes. Y es a partir de ahí que las escuelas y las demás unidades académicas de extensión e investigación deben dar una respuesta efectiva pero en función de esos requerimientos y de esas necesidades. Si no tenemos claro que la UNED se visibiliza y tiene impacto en la gestión que lleva a cabo en los centros universitarios, entonces tenemos problemas. Por eso digo que ahí es donde tenemos, la UNED se debe sentir, la podemos defender si realmente mostramos que su gestión académica en el amplio sentido de la palabra tiene impacto en el desarrollo de las comunidades y contribuye a la calidad a la mejora de la calidad de vida de eh, sus estudiantes y de sus familias y de las mismas comunidades. En síntesis, solamente a través de un trabajo integral colaborativo y de, de un planeamiento académico integral es posible trabajar. Hay que borrar esas fronteras, romper esas fronteras y no mirarnos como islas. Eh, eh, o feudos especiales, sino que es las unidades académicas en función de las necesidades de los centros universitarios. Eh, eh Morgan quiere hacer una pregunta, entonces vamos a ligar la pregunta de Morgan, si la quiere hacer todavía, con el cierre que ustedes quieren hacer en otros dos minutos, nada más el cierre que no, querían hacer. No, 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 no. Dos minutos. ¿De qué un minuto? ¿Cómo? ¿De qué un minuto? No, no, yo creo que el comentario tal vez pueda llevar al cierre. Eh, bueno, toda política necesita una base material y esa base material es la realidad financiera de la universidad. Históricamente, la realidad financiera de la universidad ha sido compleja. No se puede abordar ese problema complejo de una manera simple, ¿verdad? Por ejemplo, me gustaría ver una administración que congele plazas de jefaturas de cargado de cátedra. Es casi imposible eso. ¿verdad? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué se requieren políticas de largo plazo para resolver una situación compleja como es la, el equilibrio financiero de la universidad. Históricamente hemos intentado dos formas. La primera la intentó Celedonio. ¿Cuál fue? Reducir masa eh, salarial para poder tener, y, y gastos operativos para poder tener este, capacidad de inversión. ¿Verdad? Llegó Rodrigo Arias e inmediatamente adoptó otra medida, que fue como la, la reducción de la masa salarial fue impopular, Rodrigo adoptó invertir más en masa salarial. Rodrigo tardó 10 años en hacer reducciones incrementales en el presupuesto para reducir un 30% la dependencia de, de, los, de, de los ingresos propios con relación al FES. ¿Qué quiero decir? La universidad en un momento llegó a tener 140% de gastos en masa salarial cuando solo le estaban ingresando 100% de FES. ¿Cómo se paga ese 40%? Con ingresos propios. Rodrigo tardó 10 años en reducir 30%. Es decir, Rodri Rodrigo dejó a la universidad con un 110% de obligaciones y con un 100% de ingresos. O sea, eso fue lo que hizo Rodrigo, que fue un periodo eh, duro para toda la universidad, igual que el de Celedonio. ¿Qué quiero decir con esto? Que toda política de, en, en materia financiera de la universidad no se resuelve en un periodo electoral. Se requiere política de largo plazo y una disciplina militar del Consejo Universitario para poder reducir eso. Yo creo que se necesitan tres, si por la experiencia de Rodrigo nos damos, nos, nos atenemos a la experiencia de Rodrigo, se necesitan tres periodos rectorales para poder tener un equilibrio financiero. De lo contrario, en un periodo de eh, rectoría, una medida drástica sería despedir personal, reducir los gastos operativos y dejar de invertir. Si usted lo quiere hacer en cinco años. Entonces están dispuestos ustedes a salvo en cinco años. <laughs> bueno, ahora. <laughs> dos minutos para cada uno y uno y eso es <laughs> el cierre. Empezaría. Guillermo, sí, Guillermo y termina doña Rosa. Dos minutos, Dos minutos está bien. Dos minutos. Dos minutos, Sí, Cierto, sí, ya Bien. Lo más importante, tratando de explicarle a Carlos sus inquietudes, que uno tiene que buscar en una gestión del rector es el equilibrio. Es el equilibrio en todo, en acciones, equilibrio que, lo, que comprometa los gastos en función del equilibrio de los ingresos. En el, si uno sigue buscando eso, creo, y, y, y se desarrolla con ese cuidado, puede perfectamente ser exitoso. Lógicamente, el tiempo lo marca uno, no le dice a usted cuándo debe hacer las cosas. Hay condiciones y factores externos que juegan mucho aquí. Bueno, primero, como siempre, agradecerles, en realidad, está este bonito un rato este, poder compartir. Eh, son espacios que extrañábamos en esta, en esta contienda electoral. Y quiero decirles, en realidad, me siento eh, muy contento, muy orgulloso, y como lo dije en un principio, con la frente en alto, de venir a proponer mi nombre para la Rectoría 2014-2019. Eso lo hago con, eh, bajo una convicción de que hoy tenemos una mejor institución que hace cuatro años. Y lo digo con muchas razones de causa. Y también decirles que necesitamos para esta nueva administración la acción de esta escuela con proyectos específicos que se están negociando y se están incubando ya para desarrollo empresarial de nuestros estudiantes y de nuestros graduados. Eso es clave y esta escuela va a ser clave en el caso de una segunda gestión de mi persona. Aquí también debo apelar a que la institución casualmente está en un momento donde tenemos una serie de proyectos que están en incubamiento, proyectos que necesitan madurez y lo que yo estoy pidiéndole a ustedes como electorado, es que me permitan liderar la institución y poder hacer realidad, poder cosechar ese esa siembra que se ha venido haciendo en los últimos años. Una institución que se está proyectando en sus mejores condiciones y en sus mejores épocas. Muchísimas gracias y tengan todos muy buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, comparto plenamente, don Carlos, lo que usted dice. El asunto es que llevamos años con políticas claras y definidas, como asignación de cargas académicas, como lo que es el, la desconcentración de servicios académicos administrativos en los centros universitarios. El problema es que no se definen prioridades. Y usted tiene razón. Cuando hay una política que no tiene el respaldo de los chumicos, como le llamo yo, este, de la política se queda en el vacío. Eh, sé que en cinco años no es posible eh, lograr muchos de los aspectos que uno desearía hacer. Pero yo sí tengo muy claro que hay que hacer un cambio en la gestión institucional. De lo contrario, la UNED no puede seguir avanzando. La UNED no es el AMI y esto tenemos que tenerlo muy claro. La universidad es más que el AMI. El AMI es una oportunidad, pero la universidad tiene que trascender y nuestra obligación es preservarla. Mi compromiso es sentar las bases para ese cambio que implique... La modificación del estatuto orgánico para que se rompa ese poder de, que existe en el, la estructura de poder y que el consejo universitario se centre en lo que tiene que hacer y la administración se queme las pestañitas en cómo hacer valer las políticas. Yo creo que cuando se trata de hacer las dos cosas al mismo tiempo, pues ni una, una cosa ni otra se logra hacer. También quiero finalizar diciendo que agradezco profundamente a la Escuela de Administración el que nos haya hoy permitido estar acá. Es una manera de hacer universidad y. Se trata de que si en algún momento yo elevo la voz, etcétera, no es porque esté enojada, es porque soy una mujer muy apasionada y creo en esta universidad. Y solo porque he sido de parte de la academia, cercana a los estudiantes, he, he, he visto, he mirado de cara la realidad, la cruda realidad de nuestros estudiantes, es por eso que sigo insistiendo en que esta universidad debe cambiar. Y si no cambia, Vamos a, yo diría que una paralización que es lamentable para la misma institución. Van a ver, nos van a pedir cuentas, indicadores de que realmente qué es lo que hemos hecho. Después de 37 años, ustedes podrían decir, por ejemplo, ¿cómo es que se estudia administración a distancia? ¿Cuáles son los fundamentos pedagógicos, epistemológicos? No, nadie sabe ni cómo funciona cada uno de los recursos. Por eso es que quisiera una universidad más consolidada académicamente. Bueno, muchas gracias a todos y todas por este espacio. Ania, a los seguidores de OndaOnet, ¿cómo les va? A OndaOnet, mil gracias porque ha dado cátedra también en la forma en que se debe dar seguimiento y cobertura a una actividad como esta. Don Carlos, usted tiene toda la razón. Qué difícil es pretender en cinco años resolver problemas de 37 años. Eh, que ya nos, se nos han hecho manilla, ¿verdad? Pues yo no tengo los 37 años de experiencia de doña Marlene y de don Luis en esta institución, pero sí tengo mucho, mucho conocimiento del trabajo en equipo. Tengo toda una escuela de administración que estoy segura que en el mes de noviembre, cuando yo empiece a desarrollar mi programa de rectoría, me va a acompañar. Y van a ser mis principales asesores. Y vamos a llegar a ver y a estudiar esas finanzas. Que si yo no tengo el total de competencias para establecer el BAN y el TIR que nos van a llegar a llevar un equilibrio, ellos me van a ayudar. Lo que sí les prometo es trabajo. Lo que sí les prometo es un cambio. Lo que sí les prometo es estabilidad para la gente. Libertad de cátedra. Porque... No son promesas, son acciones. No ofrezco un gobierno perfecto, ofrezco, como dijo Aristóteles, un gobierno con acciones. Acciones que resuelvan el día a día los problemas que se han ido conjuntando para que en este momento tengamos que decir que somos una unidad de una universidad a distancia de nivel 2 o 3. La UNED va a terminar siendo posicionada en el mercado. La gente se va a pelear por entrar a la UNED. Si la educación a distancia es negocio para la universidad privada, nosotros vamos a hacer de la UNED una institución número uno. Y lo único que requiero por ahora es el apoyo, su voto. Y ahí estaremos. Muchas gracias. Bien, agradecerles a los compañeros de la escuela su presencia, a las 50 personas en promedio que nos siguieron por Onda Unet, a, un a 60 excelente, excelente, ah, ok, excelente. Y agradecer especialmente a los señores candidatos a la rectoría que Dios los ilumine al que salga electo, las, los, esa, esa cuestión todavía a veces no se cuestiona mucho uno, pero que los ilumine y que por favor nos apoyen bastante en el desarrollo de las carreras acreditadas y a la escuela en general. Así que muchísimas gracias a todas. A todas y todo. a todos. Muchísimas gracias.